comenzó como una broma. Pa' hacer la burla, pa' hacer la coña. Abrimos la web, lo hicimos esa vez. Y eso nos llevó a donde ahora nos ves. No había intención de seguir, pero nos hizo gracia, seguimos creciendo. Haciendo la chanza a otra web de Nintendo. En nuestro mismo logo tú puedes verlo. Dando noticias y vídeos directos. Dando actualidad sobre los videojuegos. Un poco de humor nunca ha venido mal. Es difícil que no te rías en el canal. Siempre te invito a pasarlo genial. Risas y noticias te van a esperar. Wario y Waluigi te acompañarán. Están abiertas, venga a pasar. Hicimos un directo de 3 días en casa de Ibi. El primer día Iván se quedó dormido en streaming. No nos quitan las risas, imposible no partirse. Con todas nuestras bromas y noticias increíbles. Nintendix, Nintendix, un web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, un web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Encendemos la Switch, le damos caña. La mejor comunidad de España. Hicimos que ardiese todo Foro Coches entero. Por el Breath of the Wild 2. Hola, estuvo suscrito al canal de Twitch un año completo. No lo sabía siquiera, eso fue un gran momento. A ritmo de rap ha sido esto especial. Seguiremos dándolo todo y más. Y vi secuestrado para directar. Las coñas aquí nunca faltarán. Gracias por estar en esta ocasión. Siempre le pondremos corazón a cada noticia y stream que hagamos. Nos vemos en el canal, mis bros. De confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, hombre, claro que sí. A ver, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Confirmadme que se escucha y se ve todo bien. Chavales. Y ahora voy a poner musiquita de fondo. Todo correcto. Así me gusta, chavales. Hola, Sassy, Roscar, Gatolete, Joe, Iker, Adrián, Edle, Enigmas, Ronald, F11, Iván, Edu. ¿Se oye bien? Sí, perfectísimo. Vale, chavales, pues si se escucha bien, pues vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a poner musiquita de fondo. De chill. Esta. Vamos a poner esta. 800 euros, efectivamente, chavales. 800 euros. Vale, ahora se va a poner la música. Confirmadme. Bueno, que la música se escucha bien y todo eso. Pase, Raúl. Hola, chicos, chicas. ¿Cómo estáis, chavales? Hola, Tomás, Nintendito, ZBros, ¿qué tal, chavales? Muchas gracias a todos por pasaros. Te agradecería un montonazo si podéis compartir el stream con todo el mundo. También se agradecería un montonazo si dejáis un gran likeazo ahí en YouTube. Y si pasáis por Twitch, podéis dejar Amazon Prime, Twitch Prime en el canal de Twitch, si queréis, ¿vale? Obviamente. ¿Qué pasa, Invert? ¿Cómo estamos? Quiero que un abrazote. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Sí, chavales, es que he estado ocupado con el curro. O sea, y no he estado haciendo streaming estos 2 meses aproximadamente, es porque no he tenido tiempo. Vale, chavales, he estado ocupado. Y bueno, pues es lo que hay, a ver. Ojo, enfoco en un rato de charlas, echaba de menos. Esa es. El verano es lo que tiene, eso es. El verano es lo que tiene, chavales. (Clears throat)
Hola, Mr. Satán. ¿Cómo estamos? Un abrazo de hola, Manuel. Más. Bueno, chavales, habéis estado atentos a los últimos vídeos, evidentemente. Hola, Seiken. Evidentemente estaréis al tanto de lo que está pasando últimamente, ¿no? Porque es que madre mía la que se está liando, chavales. Se está liando parda, ¿eh? Ojo, cuidado, porque se está liando muchísimo en las últimas horas. Veremos qué sucede, ¿no? Veremos qué sucede, pero a mí me recuerda mucho al ambiente que había en el 2016. En el 2016, agosto, septiembre, había una de cosas de la Nintendo NX impresionantes. Y a mí me recuerda mucho a esa época. A la época de agosto, septiembre, previa al anuncio de la Switch 2. Vamos, de la Switch 2, claro que sí. De la Switch. Hostia. ¿Qué pasa, MacGregor? ¿Cómo estamos, Kruk? Ay. Mi Nintendo Switch es del 2017, ya me pide que la jubile. Voy a preguntaros algo, sobre todo a los que sois miembros en YouTube, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta luego, lo puedo cerrar. Porque he pensado en hacer algo, pero a lo mejor no queréis que lo haga. Vale, o sea, luego os lo digo, ¿vale? Últimamente internet está on fire con la Switch 2. Veo mucho rumor y mucho movimiento. Me recuerda cuando Eurogamer filtró el boceto de la Switch y resultó ser cierto. Totalmente. Lo que pasa es que ahora no tenemos boceto porque va a ser exactamente igual el concepto. Evidentemente. Bueno, ya sabemos cómo es realmente la consola. Sabemos que va a tener micrófono. Pues sabemos que va a ser híbrida. Sabemos que va a tener una pantalla de 8 pulgadas. Que va a ser LCD. Que va a tener el chip Tegra 239. Que va a ser de potencia bruta similar a una PS4 Pro. En cuanto a rendimiento, va a llegar al rendimiento de una Series S con mejoras en Ray Tracing y el DLSS, que es brutal, evidentemente. Y en el Frame Generation, pero va a tener DLSS, va a tener Ray Reconstruction. Va a ser una maldita locura, chavales. O sea, sabemos todo, absolutamente todo de la consola. Lo que no sabemos es finalmente el diseño exacto, pero sí que sabemos cómo va a ser más o menos, y también el diseño del dock, ¿vale? Ya hemos hablado acerca del diseño del dock en el canal. Tenéis un par de vídeos hablando del diseño del dock, que va a ser con una parte abombada. Creemos que es la parte de atrás, ¿vale? Porque va a tener, al parecer, un fan en su interior, es decir, un ventilador en su interior, el dock, para enfriar la consola mucho más rápido cuando esté en modo dock, ¿vale? Porque evidentemente en modo dock van a desbloquear las frecuencias de reloj para que vaya el máximo posible. Y evidentemente eso estará capado en modo portátil, ¿vale? En modo portátil suponemos que será 1080, ¿vale? Tiene pinta de que la pantalla va a ser 1080, ¿vale? Modo portátil tiene pinta de que va a ser 1080p, 60 Hz, ¿vale? Para llegar hasta los 60 FPS la pantalla en modo portátil. Y en, pues evidentemente, en modo dock, modo televisión, llegará hasta 2K, 4K, depende del juego, siempre con el DLSS activo, evidentemente, ¿vale? Y creemos que, bueno, los juegos tendrán varios modos. Tendrá modo rendimiento y modo fidelidad, ¿vale? Para el que quiera, pues, ver mejores gráficos o que vaya más fluido. Supongo que eso la mayoría de los juegos third parties lo tendrán, ¿vale? Esa configuración de elegir entre rendimiento o calidad lo tendrán los third parties. La propia Nintendo seguramente preferirá pues tener su configuración estándar y que los usuarios no toquen nada, y elegir la propia Nintendo qué es lo que necesita el juego, ¿vale? Si más rendimiento o más calidad gráfica. Eso por parte de Nintendo. Las third parties pues seguramente pondrán varios modos a los juegos y lo podrás elegir desde la configuración de cada juego. Y modo rendimiento, equilibrado o modo calidad. Tiene pinta de que va a pasar eso con las third parties. Con los juegos de la propia Nintendo, ¿no? La propia Nintendo pues tendrá su configuración única para cada juego y ya está, no se podrá tocar, ¿vale? Y eso, muy interesante todo lo que está saliendo estas últimas semanas. Ya sabéis que se está especulando muchísimo que final de mes, principios de octubre, será la revelación del sistema finalmente.
Y ya sabéis que hay muchas personas que apuestan por principios de octubre. Pero, sí, puede ser principios de octubre, pero ¿y si es antes? ¿Y si es la semana que viene, chavales? O sea, esto es especulación pura y dura, ¿eh? No viene de información de nadie. ¿Y si es la semana que viene, la revelación? Se supone que la semana que viene hay un State of Play, ¿vale? Chavales, el 2K es para modo dock, modo TV, o sea, modo TV, sí, modo portátil 1080, ¿vale? 1080, portátil. Y superiores resoluciones, evidentemente, en modo televisión. ¿Por qué digo que podría ser la semana que viene? Esto es especulación mía, ¿eh? No tiene nada que ver con información de nadie, ni con lo que se está diciendo últimamente, pero a lo mejor lo hacen la revelación antes de la Tokyo Game Show. Podría ser que la revelación del sistema sea antes de la Tokyo Game Show. La Tokyo Game Show es el 20, 21 y 22, si no recuerdo mal. Y tengo que mirarlo. Vamos a mirar cuándo fue la Tokyo Game Show del 2017. Vamos a buscar cuándo fue la Tokyo Game Show del 2017. ¿Sabéis? Ah, no, la Tokyo Game Show de septiembre, claro, fue en septiembre y la revelación fue en octubre. Vale, o sea, no podemos comparar evidentemente porque la revelación fue en octubre, en el 2017. Pero, ¿y si es antes de la Tokyo Game Show la revelación? Y antes de la apertura del museo de Nintendo. Esto es especulación mía, ¿eh? Ya sabéis que se dice mucho que será, pues eso, en octubre. Tiene pinta de que va a ser en octubre, evidentemente. Pero no sé. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Se están moviendo muchas cosas últimamente. Y no sé por qué me están dando las vibras de que la semana que viene a lo mejor la tenemos, ¿eh? Pero esto es algo personal. O sea, es algo que creo yo. ¿Sabéis que se está comentando que la semana que viene? O sea, que la semana que viene, que a principios de octubre, perdonad, pero no sé por qué. A mí la semana que viene me está dando algo, ¿eh? Es algo personal. Es como un pálpito que tengo. No lo sé. Hola Ernesto, ¿qué pasa, Cruz? Un abrazote, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por temor a filtraciones puede que Nintendo anticipe la presentación, coño, que no sé hablar. Podría pasar. Para opacar el State of Play. Podría ser. Podría pasar también. Podría pasar. Nintendo mucho de joder. A veces. Parece que va a su rollo, pero anuncia las cosas cerca de otras compañías. Si os dais cuenta, siempre ha pasado. A ver, no siempre, siempre, pero muchas veces. Entonces, no sé, chavales, es que va a ser una locura. Yo lo único que sé, chavales, es que va a ser una absoluta locura. Va a ser una absoluta locura cuando sea la revelación. Se va a desmadrar todo. Va a petar internet. Va a petarlo todo, chavales, con la presentación del nuevo sistema. Veremos qué sucede, ¿no? Yo, pues sinceramente me gustaría evidentemente que cuando antes se anuncie. Ya se han anunciado los bundles, ¿vale? Ya han anunciado ya los bundles de la Switch. Así que ya está todo hecho. Bundles que pues vienen con rebaja de la consola, ¿vale? Evidentemente la consola está rebajada con esos bundles. Está al mismo precio más o menos, pero porque viene con un juego. Si a eso le quitas el juego son 60 pavos menos a los bundles. Entonces eso viene con rebaja de la consola y han sacado 4 o 5 bundles hoy.
Así que... ¿cuáles son los bundles anunciados? Pues ahora os lo comento. No los he visto, ¿vale? O sea, sé que se han anunciado, pero no he visto qué bundles son. Así que vamos a buscarlo en un momento y os digo. A ver. A ver si lo encuentro, espérate. Se anunció el de Mario Wonder, ¿vale? Pero se han anunciado otros tres más, si no recuerdo mal. Esto. Son cinco, ¿vale? Son cinco packs de Nintendo Switch. El primero es la Nintendo Switch Lite turquesa, ¿vale? De Tendo y Nendo, es decir, la edición de Animal Crossing, con el Animal Crossing New Horizons preinstalado, ¿vale? Esa es la primera. Luego, el segundo es la Nintendo Switch Lite Coral Canela, ¿vale? Con el New Horizons instalado. Ese es el segundo pack a 220 pavos. Es decir, que a esos 220, chavales, a esos 220, ¿vale? Le quitamos los 60 pavos del juego y en realidad la Switch Lite son 160 euros, ¿vale? 220 cuesta, ¿eh? La turquesa y la coral. Con Animal Crossing New Horizons preinstalado y el juego cuesta 60 pavos. Y a esos 220 euros le quitamos 60 euros, la consola son 160 euros, ¿vale? Eso es la Switch Lite. Y luego tenemos el pack de Nintendo Switch Sports, que es el modelo insignia del 2019, con el Nintendo Switch Sports preinstalado más 12 meses del Nintendo Switch Online básico, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, a esos 299 que cuesta este pack, le quitas los 60 del juego y los... ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta los 12 meses, chavales? Del online. Son 40, ¿no? Eran 40 euros, ¿no? Los 12 meses del Nintendo Switch Online son 40 euros. Son 20. Del básico me refiero. Son 20, vale. Le quitas los 60 y los 20, se quedan 219, ¿vale? La Switch Insignia, chavales, la Switch Insignia con el Switch Sports y el Nintendo Switch Online son 299. Si le quitamos los 20 y los 60 euros del juego, se quedan 219 euros, ¿vale? 219 euros por el modelo del 2019, a lo que se estaba vendiendo la Switch Lite. Ojo, cuidado, ¿eh? Sin ningún juego. Y por último tenemos el pack de Super Mario Bros. Super Mario Bros. Wonder, ¿vale? Super Mario Bros. Wonder, que este es el modelo OLED, que viene, atención, con 3 meses además adicionales del Nintendo Switch Online. Este son 349, ¿vale? Pero a esos 349 le tenemos que restar el juego y le restamos los 3 meses del Switch Online, que ahora mismo no sé si son 8 euros, son 8 euros creo, los 3 meses, se quedan 280 euros. La Nintendo Switch OLED con Mario Bros. Wonder y 3 meses de Switch Online son 349, le quitamos el juego y le quitamos los 3 meses del Switch Online y se quedan 280. 280 la OLED. Rebajadísimas las consolas, chavales. Con esto van a ir de cara a, pues básicamente, la campaña navideña y también, evidentemente, a la campaña del Black Friday. Queda otro modelo más por anunciar, otro pack de Nintendo Switch OLED que se desconoce en estos momentos, que es el único que quedaría por anunciar. Si me preguntáis a mí, va a ser con Mario Kart 8 Deluxe, 100%. Va a venir ese pack con Mario Kart 8 Deluxe. Debería. Creo que va a ser ese. No sé por cuál apostéis vosotros, pero yo supongo que será la Switch OLED con el Mario Kart. Digo yo. Y 12 meses del online. Mario Kart, 12 meses del online y Switch OLED. Supongo. ¿Vale? Esa es mi apuesta. Del pack que queda por anunciar. Que son 3,49, ¿vale? Sería aproximadamente lo mismo. ¿Dónde se pueden ver los bundles? Pues los bundles están en Game, por ejemplo. Ya están en Game disponibles. Y creo que en la My Nintendo Store también están, ¿eh? Vamos, en las tiendas ya están disponibles, chavales, ¿vale? Aquí en España. Y también en otros territorios como Australia,
Japón también ya están disponibles. Así que, o con algún juego nuevo, podría pasar. Con el Mario & Luigi. Con el Mario & Luigi podría ser. Podría ser un pack con el Mario & Luigi, podría pasar, sí. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya, pues nada, tiene la campaña navideña esta. Con esto van a tirar, evidentemente, la Switch Lite de Zelda Echoes of Wisdom. Y ya pueden anunciar la consola. Ya la pueden anunciar. ¿Tú crees que tendrás como game ya estar informado de todo el tema de Switch 2 para preparar las reservas? Yo sé que se estaban preparando a principios de año. De hecho, hice un vídeo, ¿vale? Yo sé que tiendas como Game y otras se estaban preparando para el anuncio este año del sistema. Ellos creían que iba a ser a principios de año, que iba a ser en marzo, abril, ¿vale? Evidentemente no ha pasado, no ha sido ni en marzo ni en abril, pero ellos creían que iba a ser sobre esas fechas y se estaban preparando, ¿vale? De forma interna, para empezar todo el tema de preparar el marketing cuando Nintendo les mandase las cosas y demás, ¿vale? Evidentemente no fue a principios de año, pero seguramente estén preparados ya para todo eso. Si se anuncia la Switch 2 antes del Vision, ya sabemos por qué se retrasó. Del Level 5 Vision, efectivamente. También hay otro motivo, y es que el Level 5 Vision, pues también da que pensar. Da que pensar lo del Level 5 Vision. Porque ¿cuándo era? Vamos a buscarlo. Level 5 Vision. Esto es el 24 de septiembre. ¿Vale? El Level 5 Vision es el 24 de septiembre. Por eso digo que la semana que viene me están dando todas las vibes para su posible anuncio, para su posible teaser. Que a lo mejor luego no tiene nada que ver, evidentemente, ni con el Level 5 Vision, ni con la Tokyo Game Show, y se espera en octubre. ¿Vale? Podría pasar, pero no sé. A mí hay algo raro aquí que me da en la nariz a que la semana que viene va a pasar algo. Y esto es algo personal mío, ¿eh? Es especulación, no viene de nadie, ni nada. O sea que... Pero bueno, ahí está, chavales. Por cierto, hola Emilia, hola Héctor, hola toda la gentecilla que está pasando, Darlitz, Gaming Enigma, Soap, pasa Soap. Pásate, un abrazote, ¿cómo estás? Rocky, Sonic, o sea, Halo. Bueno, toda la gente que estáis ahí, Blaster. El 19 cae en martes, puede ser, pero me parece arriesgado ir a la TGS sin material. A lo mejor van a la TGS con material. De hecho, Nintendo va a estar en el Business Area. Confirmado, van a tener bastante... tiempo dentro del business area. Del área de negocios van a tener mucha importancia en Nintendo. Entonces, seguramente lleven la consola. Si no la anuncian antes, la llevarán al business area de forma privada. 100%. Porque va a tener mucha presencia en el business area de la Tokyo Game Show Nintendo. Está hablando que la consola va a salir a $400. ¿Vale? Unos 420, 430 euros será seguramente con impuestos y demás aquí en Europa. Pero sí, el precio será unos $400, como ya se lleva comentando de 3 años. Y ¿cómo se va a lanzar el sistema? No va a haber modelo digital ni modelo de cartuchos separado. O sea, va a haber una única consola. ¿Vale, chavales? Pero sí que va a venir en dos SKUs. Y esos dos SKUs van a ser colores, básicamente. ¿Vale? Van a ser colores. Nintendo va a lanzarte un único sistema, un único modelo, con un único almacenamiento, que serán 256 GB, seguramente. Seguramente Nintendo sean 256 GB lo que metan, almacenamiento interno. Y los dos SKUs que va a haber van a ser de colores, no va a haber diferencias, no va a haber uno que tenga más almacenamiento, uno que menos, no va a haber uno que sea digital y otro digital y cartuchos, eso no va a pasar, chavales. Va a haber un único modelo,
con dos diferentes colores. ¿Cuál DLSS tendrá el 3.5? Monster. El DLSS 3.5 porque fue actualizado del 3 al 5, del 3.0 al 3.5 para las gráficas que no tenían compatibilidad con el Frame Generation. Vale, entonces el 3.5 es el que llevará la Nintendo Switch. Seguramente. Si la consola tendrá 256 GB, ¿eso significa que los juegos van a ocupar 10 a 20 GB? Sí, los juegos de Nintendo, los tochos, como Breath of the Wild, ocupan 14. Por ejemplo. Los juegos por parte de Nintendo ocuparán... pues más o menos eso, 14, 15, 16... Porque además se sabe que Nintendo ha estado trabajando en un sistema de compresión muy parecido al que hay en PlayStation 5. Y el de PlayStation 5... es muy tocho. O sea, los que están utilizando el sistema de compresión que tiene la Play 5, las desarrolladoras, se nota bastante. Héctor dice: ¿podrías explicar por qué allá en Europa hay impuestos extras que hacen las consolas más caras? Supongo que serán por aduanas. Supongo que también tendrá que ver con el tema de los ¿cómo se llama esto? De los certificados, Héctor. Supongo que tendrá que ver por el tema de certificados de los componentes electrónicos. Ya sabes, el tema este de que se le hacen pruebas de radios de onda para a luz y esas cosas, básicamente. Supongo que es eso. La FCC. FCC se llamaba, ¿no? Sí. El órgano regulador de eso. Hola, Jota. ¿Qué pasa, Kruk? Un abrazote. Un saludito para todo, hola. ¿Y si acabas siendo retrocompatible con Switch 1, los juegos de Switch 1 seguirán ocupando lo mismo? Claro. Algunos recibirán parches, al parecer, que mejoren las texturas. No todos, evidentemente, porque esos ya se va a encargar el propio hardware de hacer que vaya mejor de resolución. O sea, todos los juegos de Switch 1 van a ir mejor en la Switch 2, ¿vale? Va a ser retrocompatible. Van a ir mejor en la Switch 2, evidentemente, sin necesidad de parches, ¿vale? Puede que algunos tengan parches, como Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, yo que sé, Metroid Prime 4, yo que sé, algo, a lo mejor Xenoblade, puede ser que le saquen parches adicionales extra de actualizaciones. Podría pasar, ¿vale? Puede que tengan un equipo haciendo parches a los juegos. Podría pasar. Pero ya de por sí, cuando tú metas un juego de la Switch 1 en la Switch 2, va a ir mejor, ¿vale? Porque va a aprovecharse mejor las capacidades y el propio hardware lo hará de forma inteligente, ¿vale? Para obtener mejor resolución y mejor rendimiento, ¿vale? Mejor resolución y mejor tasa de frames va a haber en todos los juegos de Switch 1 en la Switch 2, 100%. ¿Vale? Eso lo hará el hardware, sin necesidad de parches. ¿Vale? Luego, aparte, los juegos que quieran actualizar con algún parche para mejorar, pues yo que sé, texturas, otras cosas que le quieran meter, por ejemplo, ray tracing, podría pasar. Yo que sé, ¿vale? Pero van a ir todos mejor, evidentemente. ¿Retrocompatibles con cartuchos nos harán comprar de nuevo en digital? Pues van a ser retrocompatibles de forma física y digital. Tiene pinta. ¿Cobrarán por los parches? Yo apostaría que no, ¿vale? Pero es una apuesta muy arriesgada, chavales. Yo apostaría a que si sacan parches, no los cobrarán. Al menos la propia Nintendo. Los third parties, no lo sé. Yo creo que Nintendo no cobrará por ello. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor luego sí lo cobran, ¿eh? A lo mejor te dicen, pues 5 euros por los parches. ¿PS5 cobrado por los parches? Sí, suelen ser 10 euros. Aaron. Suelen costar 10 euros los parches de la Play 5. Para la versión de Play 5. O sea, si tú tienes un juego de Play 4 y quieres actualizar a la versión de Play 5, tienes que pagar unos 10 euros, si no recuerdo mal. Depende del juego, ¿vale? Pioro ya no ha liquidado nada. Pioro está desaparecido de la faz de la tierra. Los ninjas le eliminaron del mapa, chavales. Vale, hay parches de 20 euros. Sí, efectivamente, hay parches de 20 euros. También. Depende del juego.
Golden Sun y Fire Emblem en Switch. Fire Emblem, pues está hablando que hay un remake que no se ha anunciado todavía, que es el de Geanology World, que es el 4, si no recuerdo mal. Y Golden Sun, pues yo creo que Camelot está trabajando en ello. ¿Qué día crees que será el anuncio? Escuché que quizás el 19 de septiembre, inicios de octubre. La semana que viene. La semana que viene podría pasar, ¿vale? O sea, si es este mes, tiene que ser la semana que viene. Si no es este mes, ya tenemos que irnos a octubre, ¿vale? O sea, si la semana que viene no sucede, pues ya nos vamos a la primera quincena de octubre. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, luego la otra semana sale el Zelda, el 26, ¿vale? El 26 sale Zeldita, chavales. Zeldita, qué juegazo, chavales. Zelda Echoes of Wisdom es una auténtica pasada. Es una locura, chavales. Entonces, ¿de octubre no pasa? Pues parece ser que no, Aaron. Hay muchas personas hablando de ello. Chris Drink, el que filtró el anuncio de la PS5 Pro. Muchas personas también de VGC, Andy Robinson, David Gibson, medios como... Ay, ¿qué medio era este? No me acuerdo. Están hablando mucho de octubre. Que se pueden equivocar, ¿eh? O sea, no dejan de ser rumores, chavales, ¿eh? Aclaro esto, no dejan de ser rumores. Se pueden estar equivocando, ¿vale? Pueden equivocarse y luego que no haya nada, evidentemente. Pero, no sé, hay un ambiente muy raro ya, ¿eh? Hay un ambiente muy raro porque este ambiente es el que tuvimos al ambiente preanuncio de Switch. En 2017. Por ejemplo. Bueno, en 2016. Ya sabéis que la revelación fue el 20 de octubre del 2016. Y agosto, septiembre, había mil rumores de este tipo. ¿Qué pasa? Que para aquel entonces teníamos a nuestra querida y maravillosa Emily Rogers, que ahora no está. Y teníamos también a Kinzel, que ya no está. Así que F. Y teníamos a Laura. También, o sea, teníamos a Laura, teníamos a Kinzel, teníamos a Emily Rogers, ya no están. En esta época tenemos a otros, tenemos a Nate Hate, tenemos a Necrolipe, tenemos a al Brasileiro, tenemos al que ha filtrado recientemente que el anuncio de PS5 Pro sería el 10 de octubre, y efectivamente ocurrió, digo el 10 de octubre, sí, sobre todo el 10 de septiembre. Tenemos al Nintelix, efectivamente, Javi, tenemos al Nintelix. Hola Javi, ¿qué tal? Un abrazote, ¿cómo estás? Así que no sé. No sé, chavales. La semana que viene supuestamente habrá un State of Play también. No sé. Muchas cosas están pasando. ¿Crees que Metroid Prime 2 saldrá en Switch 1 y otra versión de Switch 2? Metroid Prime 4. Ah, Metroid Prime 4. Preguntan aquí en Twitch si Metroid Prime 4 recibirá dos versiones. Una de Switch y otra de Switch 2. Eso no va a pasar. Seguramente salga la versión de Switch. Y para la Switch 2 tenga actualización. Vale, o sea que yo creo que los juegos intergeneracionales van a salir como si fuesen de Switch 1 y te pondrán compatible con Switch 2. O como se llame. ¿Sabes? Te avisarán de que el juego es compatible con el nuevo sistema también. De todas formas, cuando se anuncie la nueva consola, chavales, aunque los juegos hagan el actual, va a estar centrado el marketing al 100% en el nuevo sistema. Es decir, te van a enseñar el juego siempre corriendo en la Switch 2. Y luego al final del tráiler te pondrá también disponible en Switch 1. Vale, pero eso te lo dirán al final del tráiler. El tráiler, o quizás, lo que puede pasar también es que en el propio tráiler salga alguien con la Switch 2 jugando al juego y luego te aparezca alguien a su lado jugando al mismo juego en la Switch 1. Podría pasar también, pero bueno, es que sepáis que seguramente todo el marketing de los nuevos juegos, cuando esté anunciado un nuevo sistema, se centrará exclusivamente o la mayor parte en mostrarte la nueva consola para, pues, hacer el foco en el nuevo sistema y que la gente se compre ya
la sucesora de la Switch, aunque salga el juego el actual también, ¿vale? Nintendo le va a dar mucho foco, le va a dar mucho enfoque al marketing de los nuevos juegos que vayan saliendo, aunque sean compatibles con la actual también, con la Switch 2. Claro que sí, eso va a pasar. Algo referente a Banjo-Kazooie. De Banjo-Kazooie se sabe que estuvieron trabajando en algo y se canceló. Y hasta ahora parece ser que está parado, ¿vale? Se canceló o está pausado. No se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pero sí que han trabajado en algo que o se ha cancelado o se ha parado, ¿vale? Y que están muy interesados en traerlo de vuelta. Hasta ahí se sabe de Banjo-Kazooie, chavales. ¿Al que no te crees, Didac? Compi, ¿qué ha pasado? Info, ¿tú crees que saquen los Kingdom Hearts en nativo para la Switch 2? Deberían. Todos los juegos que están en formato de cloud version ahora, el Assassin's Creed Origins, el Kingdom Hearts, el Resident Evil, todos estos juegos que han salido en cloud version van a salir de forma nativa en la Switch 2, seguramente. ¿Crees que Switch 2 aguante GTA con o sin limitaciones? ¿Creo que GTA 6 puede salir en Switch 2? Sí. ¿Cómo saldrá? Pues evidentemente haciendo que el juego sea posible en la consola. ¿Vale? Y eso requiere de una adaptación, de un port adaptado, evidentemente. Estoy muy escéptico, quiero creérmelo, pero al fin. Gracias por esa donación, Didac. Un abrazote. Quiere. Pues no lo sé, Didac. Yo es que no sé, me recuerda todo mucho a la época. Mirad, ¿sabes? Me recuerda mucho a la época de agosto, septiembre del 2016. A todo lo que pasó antes del anuncio de NX. También me recuerda mucho a cuando se filtró la carcasa de la Switch Lite, que todo el mundo dijo que era fake y al final resultó ser cierta la Switch Lite. También me recuerda a los rumores previos al anuncio de la Switch OLED. Y también me está recordando mucho a cuando se filtró la primera imagen del de la versión de Zelda de la OLED de Tears of the Kingdom. O sea que hay algo, se está moviendo. Siempre que hay movimiento, pasa algo. ¿Cuál es el nombre en clave de Switch 2? OUNCE. O-U-N-C-E, OUNCE. O, acortándolo, Project OZ. Project OZ. ¿Vale? Ese sería el nombre en clave del sistema. Y se sabe ya que la fábrica tiene nombre, el modelo, ¿vale? Tiene nombre, ¿vale? Eso es el nombre en clave del sistema para Nintendo, pero en la fábrica se sabe y se conoce que tiene modelo ya, ¿vale? Tiene modelo ya final de ensamblaje, tiene nombre. El modelo ensamblado, para hacer que sea un componente único, todo, se llama Pi, P-E-E. Si vais a hacer vuestras Nintendo Switch actualmente, si tenéis una Switch en casa, si miráis la parte de atrás de la consola, veréis que pone modelo Hack 001 en caso de tener la Switch del 2017. Modelo Hack 001-01 en caso de tener la Switch a partir del 2019. Luego está el modelo HDT, si no recuerdo mal, que es la Switch Lite, ¿vale? Y también el modelo HEG o HGU, que es la OLED, ¿vale? Pues se sabe que el modelo nuevo del sistema ya ensamblado es PEE, PI, como abeja en inglés, ¿vale? Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya han ensamblado el modelo final que va a llegar al consumidor, ¿vale? Hemos pasado de una etapa de producción de prototipos a una etapa de producción del modelo final que saldrá al consumidor. Vale, también se sabe que las piezas internas han cambiado de nombre, que ahora mismo no me acuerdo cómo era, ¿vale? Pero todas las piezas internas tenían una referencia cuando estábamos hablando de prototipos, ¿vale? Y ahora que está saliendo ya el modelo que va a ser
el que se va a comercializar, han cambiado también el nombre de las piezas de los componentes, ¿vale? Son las mismas piezas, pero ya han dejado de ser prototipos. Better Enhanced Emulator, no. Puede ser que sea... Se especula mucho con el sistema de comunicación, ¿vale? Puede ser que esa referencia sea a cómo se conectan los periféricos a la consola. Podría pasar. Porque ya sabéis que pues será algo magnético. Se habla mucho de magnetismo, se habla mucho de comunicación. Evidentemente mejor el sistema inalámbrico de la consola por Bluetooth y vía Wi-Fi. También se habla mucho también de la conectividad entre periféricos y demás, como el mando Pro, los Joy-Cons y otras cosas que pueda hacer Nintendo si está inventando. O sea que... no sé. Sobre la pantalla, al final, ¿cómo quedó? ¿Va a ser OLED? OLED. Yo apostaría que va a ser... a que va a ser LCD, LCD mini LED. Yo creo que la OLED no va a estar. La OLED sí que saldrá más adelante. Se lo van a dejar como un modelo aparte. Yo creo que la nueva consola va a tener una pantalla LCD mini LED, ¿vale? Pero eso no es malo, porque la tecnología desde el 2017 ha avanzado un huevo. La tecnología de pantallas ha avanzado un montonazo, chavales. Un panel, efectivamente, Javi. ¿Crees que sacarán un nuevo mando Pro? Evidentemente, va a haber nuevos Joy-Cons, va a haber nuevo mando Pro, va a haber nuevo dock, todo va a ser nuevo y evidentemente los periféricos actuales seguramente puedan ser compatibles con el nuevo sistema, ¿vale? Seguramente puedan ser compatibles. Yo apostaría que sí. Si la consola es retrocompatible, seguramente los mandos actuales se puedan usar en la nueva. Pero, evidentemente, para obtener la experiencia al 100%, el nuevo sistema, habrá que comprarse los nuevos periféricos. ¿Crees que tenga Frame Generation? No, eso no lo va a tener. Seguramente no. Eso yo lo descartaría, chavales. Y que tendrá Ray Reconstruction y DLSS, pero Frame Generation no tiene pinta. ¿Qué precios crees que tenga las nuevas microSD? Ya ha salido... el precio de algunas, creo que lo hemos comentado, son 60 euros, 128 gigas si no recuerdo mal. Las microSD Express están saliendo a ese precio ahora mismo, ¿vale? Y es el sistema de almacenamiento que usará la nueva consola, microSD Express, que tiene una tasa de lectura y escritura bestial, muy parecido, no igual evidentemente, pero es muy parecido y comparable a lo que es los sistemas de almacenamiento NVMe, los M.2, ¿vale? No llegan a esas velocidades de escritura y lectura, evidentemente, pero sí que es algo que es parecido. Comparando a que son microSDs mucho más avanzadas a lo que había en el mercado en este momento. ¿Sabes si tendrá los nuevos mandos alguna tecnología anti-drip? Seguramente. Nintendo ha estado patentando mucha tecnología para evitar el drift. Y también ha estado patentando sistemas de jugabilidad con los sticks. Bueno, a ver si lo introduce o no. ¿Sabe algo del nuevo Mario en 3D que se rumoreó que va a salir? Pues se está especulando mucho que va a ser un Mario de mundo abierto, entre comillas. Yo creo que han tomado de base lo que es Bowser Fury para expandir esa idea. Va a ser una mezcla de Mario Odyssey y Bowser Fury. El próximo Mario en 3D va a ser una mezcla entre Mario Odyssey y Bowser Fury. Y tengo muchas ganas, la verdad, de ese Mario. Tengo muchas ganas de ese Mario, chavales. ¿Podrás info cómo estás? Hoy hablando de Nintendo Switch Online en la nueva consola, ¿crees que si implementan el emulador de GameCube y DS, estos serían exclusivos de la Switch 2? Podría pasar, Yarito. Podría pasar, no lo descartéis, ¿eh? Eso podrían ser algunas de las funciones exclusivas del nuevo sistema. Y yo creo que sí, que Nintendo lo va a hacer exclusivo de la nueva consola. Aunque podrían sacarlo el actual también, yo creo que esas cosas las van a hacer exclusivas del nuevo sistema. Pues para
decirle a la gente, oye, ¿quieres hacer esto? Pues pásate al nuevo sistema y darles más razón de peso de cambiar antes, ¿vale? Porque al fin y al cabo, yo creo que mucha gente que tiene la Switch actual va a querer actualizar al nuevo sistema. Pero para hacer que la gente pase antes y no se espere, van a introducir cositas exclusivas del nuevo sistema. ¿Las tarjetas micro SD de SanDisk de Switch servirán en la 2? Seguramente sí, Héctor, pero los juegos nuevos quizás tarden un poco más en cargar. Lo mejor es con la Switch 2, chavales, tener micro SD Express. ¿No se ha filtrado ningún juego de lanzamiento? De momento, no. Bueno, podemos especular mucho, evidentemente. Metroid Prime 4 va a ser intergeneracional. Pues Leyendas de Arceus iba a decir, sí, claro. Leyendas Z va a ser intergeneracional. Va a haber exclusivos, evidentemente va a haber exclusivos. Va a salir uno Mario en 3D, que yo apostaría al sistema que tuvo la Nintendo Switch. O sea, yo creo que Nintendo va a replicar absolutamente todo lo que hicieron con la Switch actual. Anuncio ahora en octubre, a más tardar. Presentación en enero. Lanzamiento a marzo. Y luego iremos viendo. Verano. Mario Kart. Ojalá. El nuevo Mario Kart en verano. Ojalá. Y no esperen al siguiente año. Y luego para la época de septiembre, el Mario en 3D nuevo, que si no recuerdo mal, el Mario Odyssey salió en septiembre, ¿vale? Y el equivalente, entre comillas, a Zelda Breath of the Wild será Metroid Prime 4, ¿vale? Un juego intergeneracional que sale en la actual y en la nueva. Como no hay Zelda, lo que van a hacer es sacarte Metroid Prime 4 de forma intergeneracional en el nuevo sistema y el actual. Y aparte, seguramente durante el primer año recibamos algún parche. Por ejemplo, a Breath of the Wild con, yo qué sé, mejora de resolución, tasa de frames y ray tracing. Tears of the Kingdom podría pasar también por ello. Mejora de tasa de resolución de frames y que le metan un poco de ray tracing, de iluminación, con parchecillos, ¿vale? A esos juegos. Como no va a haber un Zelda, en principio, el primer año, que luego puede ser que nos sorprendan y sí que haya algo relacionado con Zelda, a lo mejor tiran de parches a Breath of the Wild, a Tears of the Kingdom, de sacarte un remaster de algún juego antiguo o remake de algún juego antiguo en 2D, ¿vale? O sea, un remaster de algún juego en 3D antiguo al estilo de Metroid Prime 1 o un remake al estilo de Link's Awakening. Que, si me preguntáis, pues ya sabéis que está la posibilidad de los Oracles, pero no sé por qué, yo apuesto mucho por Minish Cap, chavales. Se está rumoreando mucho los Oracles, pero no sé por qué yo apuesto por Minish Cap en un remake próximo de un juego en 2D. Remake de Minish Cap. Más que A Link to the Past. Sí, no sé por qué, Javi, pero sí. ¿Crees que el nuevo Mario aproveche todas las capacidades de la sucesora como el Astro Bot? Sí, claro que sí. Seguramente, Koi. Con la migración de cuentas de Nintendo, ¿será que ya no se puede usar la Switch vieja? ¿A qué te refieres, Iván? ¿Te refieres de migrar tu cuenta de la Switch actual a la nueva? Lo que seguramente hará es copiar tu contenido. Tú, cuando inicies sesión en la Switch 2, seguramente te preguntará, ¿quieres instalar los juegos o qué juegos quieres instalar que tengas en la Switch 1? Y podrás elegir, a lo mejor, pues, yo que sé, estás jugando a Zelda, pues le dices, instálame el Zelda. O le dices, no me instales ninguno. Si los tienes en digital, obviamente, ¿vale? No sé. O sea, yo creo que no habrá ningún problema en eso. Es como tener una Switch Lite y una Switch OLED a la vez, ¿no? O es como tener dos Switch actualmente. Va a ser igual. El sistema de eso va a ser igual. ¿Crees que tendrá sistema de logros? No. No va a tener sistema de logros, pero sí que va a tener mucho que ver el tema de los iconos. Los iconos del online van a funcionar como logros. ¿Por qué?
porque se están viendo movimientos actualmente, por ejemplo, con el festival de Splatoon, que si participas en el gran festival de Splatoon, que es este fin de semana, por cierto, vas a recibir iconos exclusivos del evento. Y seguramente los logros tengan que ver con eso. Por ejemplo, os pasáis al 100% el No Mario en 3D. Pues seguramente Nintendo, por pasarte el 100% de el nuevo Mario en 3D, denominémosle por ejemplo Mario Forever, te den un icono exclusivo de que te has pasado ese juego y que solo lo tengas tú y te lo puedes poner en el perfil, siempre y cuando evidentemente te hayas completado el 100% en Mario en 3D. Pues yo creo que los logros van a funcionar a través de los iconos del online, no sé por qué. Tiene mucha pinta porque están haciendo cositas exclusivas con el Switch Online y los iconos del online. En el Splatoon, el festival de este fin de semana va a pasar, por ejemplo. Y también si juegas a juegos del online, a veces que te dan iconos exclusivos. Si juegas a juegos de que hay en el online y demás. ¿Quieres que el menú sea más llamativo visualmente o sería igual y más minimalista que el actual? Pues fijaos, chavales, que yo creo que el sistema va a ser remodelado visualmente. Va a seguir teniendo el core de Horizon, que es el sistema operativo actual de la consola que tenemos, ¿vale? Se llama Horizon. Y el núcleo va a ser el de Horizon, pero va a tener una capa de personalización diferente. Es decir, una capa visual diferente para, pues, que los usuarios distingan una consola a simple vista. En cuanto a interfaz gráfica, ¿vale? En cuanto a interfaz de usuario, vamos a obtener una interfaz diferente. Evidentemente va a seguir siendo minimalista, muy posiblemente, pero va a ser más visual, ¿vale? Va a ser más fluida, quizás tenga más animaciones. Dudo que le pongan música, ¿vale? Pero sí que va a notarse más como, por ejemplo, los sistemas operativos de iPhone, por poner un ejemplo, o los sistemas operativos de Android con capas de personalización, por ejemplo, de Samsung o de Huawei o etcétera, ¿vale? O sea que el núcleo del sistema va a ser el mismo para que sea retrocompatible, garantizar al 100% la retrocompatibilidad con juegos anteriores, pero sí que la capa de personalización visual de interfaz gráfica de usuario va a ser diferente. Estoy 100% seguro de ello. Vamos a ver una remodelación de la eShop, vamos a ver una remodelación del Nintendo Switch Online, vamos a ver una remodelación de la interfaz gráfica de usuario, de cómo se muestran los juegos, de las pantallas de inicio y de todo, evidentemente. Vamos, esto no hace falta que lo diga yo, porque es algo lógico, ¿no, chavales? Todo el mundo lo puede decir. O sea, es algo que evidentemente va a pasar. Que mejoren el Wi-Fi. Está hablando que va a tener Wi-Fi. El chip del Wi-Fi va a ser de sexta generación, al parecer, Se está especulando con ello. Ya ha salido el de séptima generación, pero bueno, ya sabes que Nintendo no suele apostar por lo último de lo último. Pero oye, si nos ponen un chip de Wi-Fi de sexta generación sería la hostia, sinceramente. ¿Tendremos por fin chat de voz nativo sin app de móvil? Buah, eso ya lo dudo más, Robs. No sé por qué. Eso yo creo que va a seguir capado, la verdad. Eso de voz va a seguir capado, yo creo. Eso va, pues, básicamente, Héctor, el sistema de comunicación de ondas inalámbrico y el chip, ¿vale? Es esta generación. Es como, por ejemplo, el 5G. ¿Vale? Antes teníamos 4G, pues ahora tenemos 5G. Pues es algo parecido. Pero en vez de con el sistema de ondas móviles, con el sistema de ondas de radiofrecuencia de corto alcance. ¿Tendremos posibilidad de usar el internet como Google? Yo creo que se va a seguir capado, chavales. Pero sí que vamos a obtener más funciones multimedia. Yo creo que vamos a obtener más funciones multimedia de, por ejemplo, Disney Plus, Netflix, YouTube. Bueno, YouTube ya está, evidentemente. Yo creo que el nuevo sistema sí que le van a meter esas cosas, Creo. Veremos al final. ¿Crees que habrá una red social de Nintendo como Miiverse? No. No, pero sí que se sabe que Nintendo ha estado implementando
cambios en el código de la estructura de la eShop para hacer que los usuarios puedan añadir reviews a los juegos siempre y cuando tengan el juego completado, o sea, con el juego completado no, el juego comprado, perdonad, siempre y cuando tengan el juego comprado y también hayan jugado X horas al juego, ¿vale? Al parecer Nintendo va a poner o va a tantear ese sistema con la nueva consola, un sistema de reviews o de valoraciones a los juegos. No lo sé si lo implementarán finalmente, ¿vale? Pero sí que ha habido cambios en la estructura de la eShop que hacen pensar a que eso va a ocurrir, ¿vale? O sea, que haya interacción de lo que se ve en la eShop con lo que los usuarios pueden compartir. Por ejemplo, se estaba hablando también que los usuarios, al hacer capturas o hacer clips de los videojuegos, puedan compartirlo también en lo que es la eShop, en el apartado de comentarios, para que la gente pueda ver una especie de comunidad dentro del juego y compartir clips. Compartir clips y capturas del juego. O sea, no va a ser un Miiverse, ¿vale? Pero sí que va a haber algo parecido en cuanto a las comunidades de los juegos. O eso se está especulando, ¿vale? No quiere decir que vaya a pasar. No quiere decir que vaya a pasar, pero se especula por los cambios que ha habido dentro de la eShop. ¿Saldrá el Elden Ring ahora en Nintendo? Buena pregunta, Blue Shrek. Podría ser. ¿Por qué no? Hay pregunta, ¿qué opinas de eso de las dos versiones de lanzamiento? Que van a ser modelos de colores, ¿vale? No va a ser ni Only Digital, ni otra versión con cartuchos, ni va a ser una con más almacenamiento y otra con menos. Va a ser exclusivamente que va a haber dos versiones, pero con diferentes colores. Hola Shinichi, ¿qué pasa? Kruk, un abrazote, ¿cómo tú por aquí? Pues nada, estamos aquí charlando un ratito, que hace mucho que no lo hacía. Y ahora que he tenido tiempo, digo, bueno, vamos a abrir stream. Vamos a abrir stream charlando de lo que está sucediendo últimamente con la Switch, porque merece la pena. Y aquí estoy, charlando un poquillo, chavales. Que por cierto, cuidado, ¿eh? Dentro de poquito va a salir el Plucky Square. ¿Cuándo era? La semana que viene, ¿no? ¡Hey! José Eduardo, muchas gracias por ese pedazo de miembro. 5 meses de miembro en YouTube. Muchísimas gracias, crack, por el apoyo. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo estos días a Twitch y a YouTube como miembros, y en Twitch con Twitch Prime o Amazon Prime. Se agradece un montonazo, chavales, como siempre, todo el apoyo que nos dais, comentando, dejando vuestros likes, charlando con nosotros en el chat, interactuando en las demás redes sociales. Se agradece un montonazo, chavales, siempre el apoyo. Info, ¿crees que habrá una Switch 2 Lite? Evidentemente, va a haber más revisiones a futuro. Vamos a obtener revisiones cada 2 años, chavales, o sea... Pronto es tu cumple, ¿no? Ya ha pasado, chavales. Ya ha sido mi cumple. Gracias por ese pedazo de miembro, ¿cómo suena? Es YouTube, Javi, que no tiene otro nombre para llamarle a los suscriptores de pago en YouTube. Se les llama miembros, entonces pues nosotros decimos, vaya pedazo de miembro que has dejado, compañero. Así para hacer la coña. ¿Crees que van a seguir con el sobrenombre de Switch? Sí. Yo creo que sí. Van a seguir denominando al nuevo sistema Switch lo que sea. Info, imagínate que solo tendrá otra vez blanco y negro como fondo de pantalla. Ojo, sería la hostia, ¿eh? ¿Es verdad lo de que la consola se llama... de Switch Alien Nickelodeon? ¿Cómo? ¿Yugima? No entendí. Si fuera tu puesta personal, la revelación todavía será en finales de septiembre o las 2 primeras semanas de octubre. Yo apuesto por la semana que viene. Es algo personal, o sea, no tiene ninguna fuente, ni ningún fundamento, ni ninguna base, ¿vale? Es algo que... no sé. La semana que viene, no sé por qué. Esto es especulación mía. ¿Te imaginas que se lo agreguen una letra tipo Switch con dosis?
No creo, ¿eh? No creo que lo hagan, Carlos. Ya pasó felicidades por retraso. Sí, fue el 3 de septiembre, chavales. Fue hace 10 días. Fue el 3, sí. Me encanta, no me recupero de miembro. Es que, a ver, Javi, ¿y tú cómo lo dirías tú, Javi? Es que, pues, se llama miembro. Pues, gracias por el miembro. Claro, es lo que hay. No se puede decir de otra forma. O sea que... ¿Crees? Bueno, ya lo he leído. ¿Cómo que fue tu cumple? No me enteré. Sí, sí, fue mi cumple, chavales. Levante. ¿Qué tal si a la app de Switch Online le añaden una opción para personalizar temas, así como los iconos, con puntos platino y que haya temas exclusivos? Podría pasar. Podría pasar. ¡Ojo! Muchas gracias, Javi, por ese pedazo de suscripción, compañero. Muchas gracias, Javi. ¿Crees que la Switch 2 tendrá app de Twitch y que se podrá streamear los juegos aunque solo sea gameplay? Pregunta Kitrusco. No sé, se dice que va a tener un componente social bastante importante. Quizás es porque van a dejar emitir directamente desde la consola. No se sabe. Feliz cumple. Bonito, muchas gracias, Javi. Un abrazote, Javi. ¿Qué tal vas con el reto de Mario, Javi? He visto que estabas ahí a tope. No te he podido ver ningún día en stream, pero sí que he visto algunos TikToks que has subido con lo del reto de Mario. Infon Switch 2 en el servicio online tendrá 3DS. No lo sé. Ni idea, chavales. ¿Crees que los menús de las eShop Online funcionen bien sin lag? Sí, deberían. ¿Crees que Fortnite podrá ir a 60 FPS? Sí. ¿El modo salvar al mundo de Fortnite será compatible con la Switch 2? Pero el modo salvar al mundo no se había abandonado, chavales, hace años ya. O sea, yo creo que... A ver, lo del modo salvar al mundo iba a ser mucho más de lo que es realmente, ¿no? ¿Las cajas de los juegos físicos cambiarán? Sí, seguramente. Está abandonado, pero jugar se puede jugar. No lo van a sacar, yo creo, Ethan. No creo que lo saquen, ¿eh? Llevo 2 días con gripe y no he podido jugar ni grabar ni nada. Ostras, pues mejórate, Javi, tío. No sabía que estabas malito. Sí, hay mucha gente ahora mismo que se está poniendo mala, chaval. Los cambios de tiempo, el aire acondicionado. A mí, por ejemplo, los aires acondicionados de todo, del coche, de las tiendas, de los lugares de ropa, me reseca mucho la garganta. Y al final, pues... desemboca en un catarro y luego en una gripe si no te lo cuidas. Entonces, es normal, esta época es de eso. Muchos cambios de temperatura, un día hace frío, otro día hace calor, otro día lo que sea. Podrías decir gracias por la membresía. No, hombre. Mejor gracias por el miembro, Javi, que es mucho más divertido. Info de Mario Kart 9, no se sabe nada, Marco. Absolutamente nada. Feliz cumpleaños, Info, que sigas cumpliendo muchas veces más. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Cuándo crees que veremos más Splatoon y Animal Crossing? Splatoon 4 saldrá en 2026. Animal Crossing nuevo en 2027. Recordad estas fechas, chavales. 2026, nuevo Splatoon. Splatoon 4. 2027, nuevo Animal Crossing. ¿Por qué? Porque lo digo yo, chavales. ¿Y nuevo F-Zero? No se sabe. Supone que hay uno que está pendiente de anuncio. Just Wreck. No se sabe si es nuevo exactamente o un remake o remaster del GX. Seguramente sea un remaster del GX. Pero está pendiente de anunciarse aún. Splatoon 4, más Splatoon que nunca. Splatoon 4, ahora más innecesario que nunca. Mejor dicho, Sapi. Pero bueno. ¿Saldrá Mario Kart de lanzamiento? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, que el primer año de vida de la consola vamos a tener Mario Kart y Mario en 3D. Yo creo que Nintendo apostará por ello el primer año de la consola. Mario Kart y Mario 3D.
y el siguiente año Smash y Splatoon. Y luego al otro año Animal Crossing. Tendrá cámara, la batería le durará más. Evidentemente la batería durará un poco más, yo creo. O igual que la actual. Dependiendo, evidentemente, del rendimiento del juego. Y cámara no va a tener, al parecer. Pero sí lo que va a tener es micrófono. Quizás sí que metan de forma nativa la comunicación por voz. No sé, al tener micrófono. Bueno, a ver, que el micrófono lo pueden utilizar para alguna función de juegos como la DS. En su momento. Hola Iván, grande Iván, ¿cómo va? Con vuestros últimos vídeos habéis aumentado mi hype por la Switch 2 hasta la exosfera. Es lo que está saliendo, chavales, ya sabéis. Es lo que sale. Antes nos preguntabais ahí en el chat que cómo nos enteramos tan rápido de los rumores. Uf, bueno, somos unos putos frikis de esto, tío. Pues es lo que hay. Es lo que hay, somos unos putos frikis. De hecho, te das cuenta que evidentemente nosotros nos enteramos mucho antes de cuando sale el vídeo. Porque hay veces que lanzamos el vídeo a las 2 de la tarde de España, pero lo hemos grabado el día anterior. Muchas veces. Pero bueno, dependiendo de las fechas, pues decimos, pues lo publicamos ya o lo publicamos al día siguiente. ¿Tienes novio o novia? No. No tengo, chavales. Lo único que pido es que a todos los juegos vayan a 60 FPS, 1080 y 1440-30, con buena calidad gráfica. A ver qué pasa. Vamos a meter musiquilla. Que se ha acabado. Pero porque no quiere, ¿eh? No sé, tampoco se ha dado, chavales. No sé. Tampoco es algo que me preocupe, Javi, sinceramente. Y más como está el panorama. Madre mía. Yo me informo con vosotros. Sé que busquéis bien y también hacéis una buena criba de lo que puede ser y lo que no. Lo intentamos, Iván. Lo intentamos. Vale, evidentemente nos podemos equivocar en nuestra criba. Pero se intenta hacer lo mejor posible, evidentemente, siempre. Está el panorama fatal, efectivamente, chavales. Está el panorama un poco mal, ¿eh? Para tener pareja, así que es lo que hay. ¿Crees que podrán sacar un Zelda antes del 2029? Un Zelda nuevo antes del 2029. Tras. Sí, hombre, más Zeldas va a haber, evidentemente. Va a haber remakes, va a haber remastered, va a haber nuevos Zeldas en 2D. Uno grande tocho como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Mínimo 5 añitos, chavales. O sea que 2029, sí. Un nuevo Zelda en 3D tocho como Zelda, Tears of the Kingdom o Breath of the Wild, pues hasta 2029 seguramente no ocurrirá. O a lo mejor nos sorprenden, quién sabe. Pero yo diría que no. Entre eso, hasta que ocurra eso, chavales, ¿vamos a tener la revelación de un nuevo Zelda en 3D? Sí, la vamos a tener, porque dirán, nuevo Zelda en desarrollo para Nintendo Switch 2. Eso lo van a hacer, chavales, lo van a hacer al 100%. Lo hicieron con Tears of the Kingdom. Dijeron, la secuela de Breath of the Wild está ahora en desarrollo para Nintendo Switch. Van a hacer exactamente lo mismo, chavales, en el primer E3... Bueno, el equivalente a L3, ¿vale, chavales? El equivalente a L3 del año que viene, porque evidentemente ya L3 no existe. En el Direct de junio del año que viene van a decir, nuevo Zelda en 3D en desarrollo para Nintendo Switch 2. Y lo van a hacer. Lo van a hacer. Ya lo veréis. Van a mostrar un teaser
de un par de segundos y lo van a hacer, como hicieron con Tears of the Kingdom y como hicieron en su momento con Breath of the Wild, que no salió para Wii U exclusivamente. Sabes que era el exclusivo de Wii U, que al final no fue exclusivo, que fue intergeneracional de Wii U y Nintendo Switch, evidentemente. Pero lo hicieron con Breath of the Wild. Dijeron, pues nuevo Zelda en desarrollo para Wii U. Al final acabó saliendo la sucesora también, pero... pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Van a hacerlo. Info, probarles el Epic Mickey Pro Reset. Y nos dan una key, sí, chavales. No tengo tiempo ni pasta para tanto. O sea... si nos dan una key, lo probaremos, claro. Pero no me sobra el tiempo ni el dinero ahora mismo para hacer eso. Así que... ahora, os voy a decir una cosa, chavales. A los miembros de YouTube... tenía pensado hacer algo, si queréis, ¿vale? Porque fuera de streaming estoy jugando... de hecho, ahora he empezado a jugar otra vez. Otra vez he empezado a jugar a Breath of the Wild. Si queréis que cuando juegue fuera de cámara... bueno, fuera de stream, mejor dicho. Cuando juegue fuera de streaming, queréis que grabe y que suba para miembros... como lo más importante de lo que he jugado. Lo que sea, momentos clave o momentos divertidos o lo que sea. Si queréis, yo por mi parte estoy jugando a Breath of the Wild, por ejemplo, lo acabo de empezar otra vez. Ahora, y no sé, si queréis que grabe y pues... como una miniserie. Pero para miembros en YouTube nada más. Si queréis que lo haga, lo hago, si no, pues... pues no. Info, ¿crees que habrá un remake de Super Mario 64 en Switch 2? No, no lo va a haber. No sé, Javi, se me ha ocurrido antes de empezar el stream, no sé. A la gente que le mole Breath of the Wild por lo malo, pero a mí no me va. Pero, a ver, no va a ser con Breath of the Wild solo, va a ser con los juegos que juegue, por ejemplo, Breath of the Wild o a Tears of the Kingdom. Con los juegos que vaya rejugando, sobre todo, ¿vale? Juegos rejugados, porque ya sabéis que los juegos normalmente los suelo streamear, ¿vale? Sí, tengo pendiente algunos, lo sé. Tengo pendiente pasarme el Hollow Knight todavía, lo sé. Tengo pendiente de pasarme el Pikmin 1 todavía, lo sé. Tengo pendiente de pasarme el Spider-Man, que estábamos acabándolo, ¿vale? O sea, tengo esos tres pendientes, ¿no? Que estábamos haciendo serie. Las tres series activas eran esas, ¿verdad? Creo que no hay ninguna más. Y el Prince of Persia, ¿verdad? Eran cuatro juegos. Tenemos el Prince of Persia, el Pikmin 1, el Hollow Knight y el otro que se me olvidó. O sea, tenemos cuatro juegos pendientes, lo sé. Lo sé, chavales, pero bueno, ¿qué queréis que haga? No he podido hacer streaming este verano, ha sido muy ocupado. Mi vida es así, o sea, cuando puedo, pues a lo mejor estoy un mes o dos streameando de seguido y luego no vuelvo hasta los tres meses, pero es que es lo que hay. Mi vida no da para más, chavales. El Skyward Sword, no. El Skyward Sword no lo voy a jugar, chavales. Lo que sí voy a jugar próximamente, evidentemente, va a ser Zelda Echoes of Wisdom, que me tiene enamorado, chavales. Menudo juega real, el GOTY de este año para mí. 100%, GOTY. GOTY. Zelda Echoes of Wisdom es GOTY para mí. Menudo pedazo de juego, chavales. Así es la vida. Yo tengo el Sonic Frontier sin empezar, pues fíjate. Y el Layton el 1 de febrero, efectivamente. El Layton el 1 de febrero, chavales. Ostras, y me encantaban las sesiones con el Hollow Knight. Ojalá algún día vuelvas a hacerlo. Eso sí que era chill. Lo haremos, chavales. Lo haremos, ¿vale? Ahora que llega la temporada baja en el curro, pues voy a poder streamear un poco más, ¿vale? Voy a poder hacer streamings de forma más seguida. La época de verano es bestial, o sea, no se puede, ¿vale? Ahora, en temporada baja, podemos hacerlo. Oye, ¿puedes dejar de tener el mismo gusto que yo en videojuegos? Ok, Javi, a ver... no sé. ¿Jugarás el Death Stranding 2? Yo empecé el 1 sin querer jugarlo y lo acabé queriendo que no terminara. Pues fíjate, Didac, lo tengo ahí. En
la Epic Games Store. Lo tengo en la Epic Games Store, el Death Stranding 1, así que no lo he jugado, está pendiente. ¿Crees que Switch 2 podría estar cerca de la PS4 Pro? En cuanto a potencia bruta, sí. Info, ¿crees que llega al final Final Fantasy VII Remake y Rebirth en la Switch 2? A Xbox va a llegar seguramente, a Switch 2... Estaba especulando mucho, desde hace bastante tiempo que estaban trabajando en ello. Veremos. Death Stranding 2 ya es GOTY del 2025. A no ser... Oye, ¿a qué horas son las Hype Night y qué días? Depende. No hay un día ni una hora establecida, Ethan. No hay ni día, ni hora, ni fecha establecida. Es cuando ocurre algo importante de lo que hablar. Info, ¿cuál es el juego que probablemente se ha lanzado junto a Switch 2? Igual la información hasta el momento. En Metroid Prime 4... Y la campaña navideña de Mario 3D. Ojalá salga el Mario Kart 9 el año de salida de Switch 2, ojalá. Yo también lo espero. Trabaja en Nintendo Japón, Info, ¿te imaginas? No. Evidentemente no, chavales. O sí. Soy peor, chavales. No, no soy peor, evidentemente. A ver si va a venir Nintendo por mí ahora. No soy peor. Bueno, Pioro ya ha desaparecido de la faz de la Tierra. Eso ya lo sabéis todos, ¿no? Pioro, pues llegaron los ninjas y le dijeron ¡pum! Desapareciste del mapa. Ya está, ya no hay Pioro, chavales. Ya no hay Pioro, desapareció del mapa. Eso diría Pioro. ¿Cómo que desapareció? ¿Lo descubrieron? Uf. A ver, se sabe que trabajaba dentro de Nintendo Japón, o sea que... Seguramente en el departamento de marketing. Así que seguramente ya esté despedido. Tienes cara de más malote que Pioro, así que no cuela. Oye, si en vez de Mario Kart hace Nintendo Kart, ¿no? Se va a seguir llamando Mario Kart, chavales. Mario Kart es una marca muy importante. No van a cambiarle el nombre. No se va a llamar Nintendo Kart. No se va a llamar Smash Kart. Ni nada parecido. Se va a seguir llamando Mario Kart. Porque Mario Kart es una marca muy potente. Y, evidentemente, van a meter personajes de otras franquicias que no sean Mario Kart. Lo van a seguir haciendo. Tenemos a Animal Crossing. Tenemos a Splatoon. Tenemos a los Miis. Tenemos a Zelda. Van a seguir metiendo más personajes de franquicias que no son de Mario, pero se va a seguir llamando Mario Kart. Y atención a esto, primer personaje de otra franquicia nuevo que va a salir en el nuevo Mario Kart, Kirby. Apuntaoslo, chavales. Kirby va a estar en el nuevo Mario Kart 100%. El primero de otra franquicia que no va a ser Mario Kart, o sea, que no va a ser de Mario, perdonad, va a ser Kirby. Kirby en Mario Kart. Este directo podría titularse perfectamente El regreso de Info. Sonic, pero correrá a pie. Eso de 100% es predicción, lo he confirmado. 100% porque lo digo yo, chavales. Ya lo veréis. Kirby va a llegar a Mario Kart 10. O como le llame Nintendo. Samus iría durísimo. Seguramente Samus llegará también. ¿Qué pasa, consola oxidada? ¿Cómo estamos, Kruk? Un abrazo de... ¿Cuánto tiempo? Veo aquí mucha gente que siempre nos acompaña. Se agradece un montonazo todo el apoyo, chavales. Después de tanto tiempo, yo, personalmente, sin poder hacer stream, se agradece un montonazo a toda la gente que estáis aquí.
¿Qué pasa, Rubs? Rubs nos dice... Mario Kart X es un hombre tú guapo. Sí. Mario Kart ya es un poco más kart, con todos los personajes que hay que no son de Mario, sí. Y van a seguir introduciendo personajes que no son de la franquicia exclusivamente de Mario. Info, ¿jugarás el Dragon Quest 2 DHD Remake? Sí. Seguramente no. Seguramente no. Seguramente no, porque... A ver, sí me gustaría, pero es que son juegos muy largos. Info, apuestas porque sale un Donkey Kong 128 en Switch 2. ¿Te refieres a un Donkey Kong en 3D? Didac. Sí. Yo creo que sí, que va a pasar. Un Donkey Kong al estilo de Mario Odyssey. O al Donkey Kong 3D, hostia. Sí. Sí. Yo diría que sí. Le va tocando ya a Donkey Kong demostrar cositas. Si viene Mario Kart 10, tiene que ser con la Wonder Flower de Mario Wonder. ¡Ojo! 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 No lo descartes, ¿eh? No descartes que esté la maldita Flor Maravilla y que haga cosas raras en las pistas. Podría pasar, ¿eh? Molaría muchísimo. No se me había ocurrido nunca, ¿eh? ¡Ojo! Estaría muy guapo, tío. ¿Qué franquicias abandonadas crees que pueden volver con Switch 2? Nintendo debería de recuperar Eternal Darkness, la primera. Luego, Star Fox. Que bueno, sí, salió uno en Wii U, pero Star Fox, por favor. F-Zero, Mother y Zicarus. Hay franquicias que llevan mucho tiempo sin recibir nada. Wario Land. Wario Land, chavales. Los Exclaimers también. Te cuento un secreto, dime, Javi. Los Exclaimers, molaré un montonazo. Como juego cooperativo al estilo It Takes Two. Es que, tío, esos juegos deberían de dárselo al estudio que hace It Takes Two y decirle, vale, te dejamos la IP, haz un juego cooperativo con esta IP. Sería la hostia, chavales. Sería la hostia, supervisado por Nintendo, pero que lo hagan. Molaré mucho que lo hiciesen. ARMS 2. No lo descartéis, Punch Out. A ver, ARMS nació con la idea de ser el sucesor espiritual de Punch Out. De hecho, Lex sustituirá a ARMS. A ver, ARMS nació con la idea de sustituir como sucesor a Punch Out. Vale, lo que pasa es que no salió... A ver, salió muy bien. En realidad salió bien. Vendió bastante bien el ARMS. ¿Qué pasa? Que Nintendo no tuvo un organigrama bueno de apoyo al juego, digámoslo, ¿no? De esta forma. Y la abandonó bastante pronto porque podían haber metido bastantes cosas al juego interesantes. Va a haber un ARMS 2, no lo descartaría siempre y cuando se centre en los puntos débiles del 1, porque para ser una IP nueva vendió mucho, ¿vale? Vendió bien porque era de salida. Pueden vender ARMS 2 de salida y vender bien, igualmente. Sobre todo si los puntos débiles que tenía ARMS los solventan de alguna forma, ¿vale? Y para ser una nueva IP vendió bastante bien.
Si trae mejores funciones de movimiento a la sucesora y traen juegos más entretenidos en ARMS con más modos, quizás lo pete. ¿Sabes qué juego lo petaría y creo que no es imposible? Que hagan un remake de la trilogía Heaven and Heart, Soul Blazer, Illusion of Time y Terranigma. Ya. El Illusion of Time es la hostia. Molaría muchísimo. Yo el Illusion of Time recuerdo de haberlo jugado. Solo te digo que Square tiene viva la licencia. Joder, molaría mucho. Tienes ganas. Tengo ganas de ver si añaden un juego preinstalado al estilo One to Switch como la Astro Playroom o Nintendo Land. Seguramente no lo van a hacer Rose, no sé por qué. El One to Switch debería de haber venido preinstalado a la consola. ¿No has probado Terranigma? No. Mira que he oído hablar mucho de él, Javi, pero nunca lo he jugado. ¿Qué nombre crees que tendrá la nueva consola? Switch 2. No sé por qué. Bueno, te digo una cosa, lo tienes que jugar. Me la apunto. Chrono Trigger, Secret of Evermore. Y es que hay jueguitos interesantes por ahí. Muchos quieren que ciertas sagas vuelvan, pero el problema es que esas necesitan hacerse algunos cambios para modernizarse. Y pues que se pongan a trabajar en ello. ¿Fue alguna novedad del Zelda desarrollado por los de Monolith? No, de momento no. No se llama nada. Los juegos exclusivos de Switch 2, ¿cuánto crees que cuesten? Teniendo en cuenta que en Amazon España suelen costar 50 euros. Yo creo que Nintendo va a mantener los precios. Va a ser el estándar 60 euros, pero sí que los AAA que tengan cheque en blanco costarán 70. Es decir, nuevo Zelda en 3D, nuevo Mario 3D. No sé, yo creo que esos juegos irán a los 70. Sin embargo, los juegos seguirán costando, yo creo que 60. Veremos qué pasa, ¿vale? Porque hay temas de inflación. El yen ahora en Japón está muy bajo. O sea que veremos. Yo apuesto por Astral Chain 2 el primer año de vida de la consola. Ojalá Invert. Ojalá. Menudo pedazo de juego. Astral Chain a mí me encanta, chavales. No sé. Me gustó mucho el Astral Chain. Lo jugué en directo en su momento. Y me encantó. Yo tengo ganas de jugar al Zelda Tears of the Kingdom en las sucesoras sin pantallas de carga. Eso va a pasar. Si hicieron remastered del Donkey Kong clásico, entonces podemos esperar cualquier remake remastered, efectivamente. ¿Qué dices de Monolith haciendo Zelda común? Hay unas ofertas de trabajo desde hace bastante tiempo, desde el 2019 concretamente, Betmo, que hacen referencia a que Monolith estaba haciendo un Zelda que no era el apoyo a Zelda Tears of the Kingdom. Vale, o sea, había diferentes ofertas de trabajo. Había unas que era para apoyar a Zelda Tears of the Kingdom. Y hay otra oferta de trabajo que no era para apoyar a Zelda Tears of the Kingdom, pero sí que tenía que ver con la saga de Zelda. Eso no se sabe para qué es. Es algo diferente. No tenía nada que ver con Tears of the Kingdom. Podría ser Age of Calamity, ¿no? No, no es eso. No es Age of Calamity, es otra cosa diferente. Info, la Switch 2 va a tener temas diferentes como la Nintendo 3DS. No lo sé, Rodolfo. Para el lanzamiento deberían ser juegos de IPs poco relevantes para que tengan su momento de brillar. GTA 6 de salida. Si llega GTA 6 a Switch 2, yo creo que no va a llegar de salida, llegará un año después. Llegará junto a la versión de PC, no sé por qué. Si GTA 6 llega a Switch 2, va a llegar cuando salga la versión de PC. No va a llegar de salida, yo creo, con las otras versiones de consola.
llegará más tarde. Van a llegar. Van a seguir como hasta ahora. 60 pavos la mayoría y los juegos de alto presupuesto 70. Seguramente Rose, además, como no se bajan los precios de forma oficial por Nintendo, pues seguramente. Me voy a tirar a la piscina y voy a decir que el anuncio sale la semana que viene, el 19. Pues mira, Rose, yo pienso también que la semana que viene va a ser, no sé por qué. Es un pálpito que tengo ahí, es una corazonada que me lleva rondando desde ayer, tío. Desde ayer me lleva rondando la corazonada de que va a ser la semana que viene. Se fue gestando estos días atrás, pero ayer dije... la semana que viene. Eso seguro, GTA 6 tiene exclusividad de un año con Play. No. No exactamente. Lo que tiene exclusividad, al parecer, es en el marketing. Pero al parecer va a salir en Xbox día 1 también. O sea, va a salir en Xbox y Play a la vez. Parece ser, ¿eh? Pero sí que va a tener el marketing de forma exclusiva PlayStation. Lo que sabes es que el marketing va a ser exclusivo de Play. El marketing del juego. ¿Das credibilidad al que ha dicho que sale la primera semana de octubre? ¿Con ese precio y modelo? Sí. Sí, Javi, sí. ¿Qué estáis dispuestos a apostar de que tan seguros será la próxima semana? La próxima semana, el fin de semana es la Tokyo Game Show. La semana siguiente es Zelda. ¿Vale? El lanzamiento de Zelda. El Level 5 Vision es el 24. Entonces, creemos los que... O sea, esto es especulación, ¿vale? La gente que cree que es la semana que viene, pues se basa en eso, ¿vale? Que la semana que viene, el fin de semana, la semana que viene es la Tokyo Game Show, el 24 es el Level 5 Vision, el 26 sale Zelda, entonces, semana que viene, si es que sale algo, ¿vale? Si es en septiembre, tendrá que ser la semana que viene sí o sí. No hay otra semana, ¿vale? Si es en septiembre la revelación, tiene que ser sí o sí la semana que viene. Si no es en septiembre, parece que todo apunta primeros 15 días de octubre. Hay mucha gente diciéndolo. Andy Robinson, David Gibson, Chris Dring, el pavo este que filtró la fecha de anuncio del State of Play este. Bueno, que no es State of Play, el evento este que hicieron de PlayStation 5 Pro. Hubo un pavo que dijo, el día 10, evento de PlayStation 5 Pro. Y efectivamente sucedió. Eso fue el 5 de septiembre, ¿vale? Hay mucho. Espera, que no te había preguntado. ¿Qué más? ¿El qué? Javi. ¿Qué te parece el precio de PS5 Pro? Asequible, ¿verdad? Está perfecto, vamos, Javi. Es la hostia. La hostia. El precio de PS5 Pro es la hostia, chavales. Me cago a la hostia. Joder, 800 euros. 800. En fin. Y si se anuncia la semana que viene y la consola se lanza el 15 de octubre a 450 euros, podríamos reconfirmar la muerte de Sony. A ver, la consola no tiene pinta de que vaya a salir este año. Puede ser que nos sorprendan y la adelanten. No va a pasar, ¿vale? La consola saldrá en marzo del año que viene. Si seguimos este organigrama que parece ser que está sucediendo, anuncio octubre, presentación enero, lanzamiento en marzo. Van a replicar lo de la Switch 1. Diciembre está vacío y lo dejo. No va a salir en diciembre la consola, va a salir después. Tienes suerte de que esta info no vive, no ha regalado suficiente. ¿Sabes qué pasa? Es que es innecesaria. La PS5 Pro es una consola innecesaria. Más innecesaria que la PlayStation 4 Pro. Y yo ya decía en su momento que la PlayStation 4 Pro era innecesaria. Pero bueno, la
PlayStation 4 Pro al menos tenía una razón de ser justificable. Dejémoslo ahí. Pero claro, luego ves la PS5 Pro y ves lo que te mostraron, que no se va a notar el cambio, realmente. Sí que se nota más en el ray tracing. Sí, eso hay que dárselo, ¿vale? En el ray tracing sí que se nota. Pero luego, en tema de resolución y en tema de rendimiento, no se va a notar. Cuando estás jugando un juego, no vas a fijarte. Porque estará todo en movimiento. Cuando estés jugando un juego, te vas a ir moviendo y no te vas a fijar. Sí, a lo mejor te fijas los 10 primeros minutos, pero luego vas a entrar de lleno lo que es el juego y te va a dar igual. Un FPS más que uno menos. Porque esas mejoras tenían que haberlo guardado para la PS5, o sea, para la PS5 6, sí, para la PlayStation 6. O sea, esas mejoras, esta PlayStation intergeneracional, es innecesaria, chavales. La PS5 Slim tiene un sentido, ¿vale? La PS5 Pro no tiene un sentido, no tiene sentido la PS5 Pro. La Slim sí, la Pro no. De hecho, Phil Spencer dijo en una entrevista hace 3 o 4 meses que habían descartado el lanzar versiones intergeneracionales de sus sistemas. Toquemos madera y esperemos que sea así. Porque no tienen sentido, chavales. Esas mejoras te las dejas para una sucesora. ¿Qué opinas de la Xbox Series X? Que actualmente es el mejor sistema gaming de sobremesa. La mejor consola de sobremesa en estos momentos, la Xbox Series X, para mí. Viendo lo que está haciendo PlayStation, claro. El resumen de todo esto, chavales. Xbox y PlayStation, que se dejen de consolas, que se pongan a chambear, queremos juegos. ¿Dónde están los juegos, chavales? Por parte de las dos empresas, no hay juegos casi. Claro, es que estamos acostumbrados a Nintendo, que te saca 20 juegos al año, pues a ver, es normal, ¿no? Pero que se pongan a chambear, que se dejen de cuádruples as y que saquen juegos también menores. Hostia, ¿qué es lo que hace falta? Es como se gana dinero. Inviertes 100.000 euros y ganas 400 millones, como lo hace Nintendo, ¿vale? Nintendo, pues yo qué sé, invierte 1 millón en un juego como Zelda y Ghost of Wind, me estoy inventando la cifra, ¿vale? Invierte un par de millones. Evidentemente no ha invertido un par de millones, habrá invertido más, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo. Y te saca 1x10 en beneficios. Que haga lo mismo Play y que haga lo mismo Xbox. ¿Por qué no lo replican? Me cago en la hostia. Es que me enfado, chavales. Me enfado con Xbox y PlayStation porque no tienen ni puta idea de videojuegos. Se centran en cosas que no quiere la gente. Si los rumores de PSP 2 son verdad, ni me imagino el precio de dicha consola. Si llega a ser cierto, mínimo $600. No, va a costar 1000 pavos. Va a costar 1000 pavos. Salió este mes el primer juego de Play 5. Efectivamente. El resto han salido dos en PC. Todos en PC y Play 4 también. La mayoría. La mayoría de juegos que han salido hasta ahora en Play 5 han salido en Play 4 y PC. Que, bueno, el Astro Bot va a salir en PC también. Vale, seguramente va a salir en el Astro Bot en PC también. El problema es que son educados a sus jugadores durante generaciones a fijarse solo en gráficos hiperrealistas y juegos de acción. Por eso Astro Bot vendería mucho más en sistemas de Nintendo. Sí. Pero es que PlayStation se ha centrado en cosas que no quiere la gente. Juegos como servicio que eran, sí, populares hace 8 años. Ahora a la gente no le interesa un juego como servicio porque ya tiene otros establecidos. Fortnite. Y bueno, y paremos. Bueno, Valorant tiene un éxito
también bastante notable en lo que es ese nicho, ¿no?, de juegos first person shooters. Y ya está, es que ya está, o sea, es que no, la gente ya tiene juegos como servicios como Fortnite y ya, y para de contar, porque luego los demás que salen no tienen éxito. Que se dejen de juegos como servicio, por favor. Que se dejen de first person shooters, que sí, que están bien, que no digo que no los hagan, pero que hagan más cosas, hostia. ¿Crees que Xbox saque una portátil? Podría pasar. ¿Sabe algo de Pokémon Info? ¿Algún presence o algo? Pokémon está esperando a que se anuncie un nuevo sistema, chavales. No hemos tenido absolutamente nada de Pokémon porque están esperando a que se anuncie la consola. Vamos, viendo el panorama, es que están esperando a eso. ¿Qué tal el ZZZ? ¿Lo ha jugado o no? El que lo ha jugado sí. Yo no lo he jugado. Pero al parecer está muy bien. Evidentemente tiene gacha. Pero al parecer no es tan bestia como el Genshin Impact. Yo no lo he jugado, Lo ha jugado Eevee. No sé, es que esos juegos a mí no me llaman. No me llaman, chavales. No me interesan, no me crean interés los juegos esos. Claro que sí, Javi. Avísame, ¿vale? Avísame. ¿Tienes ganas de Leyenda Z Info? Sí, tengo ganas. Tengo ganas porque son leyendas. No es una generación nueva. No sé, a mí es que Leyendas Arceus me flipó, chavales. A mí Leyendas Arceus es lo mejor que ha hecho Pokémon en la Switch. Lo demás no me gustó nada. Pokémon Scarlet y Violet no me ha gustado. Pokémon Espada y Escudo no me ha gustado. El remake de Mundo Misterioso no me gustó. Let's Go sí que me gustó porque tiene una premisa que lo cumple al 100%. Los Let's Go sí que me gustaron. Pero, o sea, de todo lo que ha hecho Pokémon en la generación de Switch, Leyendas Arceus para mí es lo mejor. Solo le pedimos algo sencillo, un Pokémon Leyendas con gimnasios. ¿Qué expectativas tienes de la Tokyo Game Show? Ninguna, Chetpix, la verdad. Ninguna, no sé. Para el próximo vídeo miren lo de la inundación. ¿Afectará la producción del anuncio? Esperemos que no, no va a pasar. No va a pasar, Edu. ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás, Krik? Un abrazote. Esta tarde dije en Twitter lo de los directs de antes de la red y aquí estás. Sí, sí, tenía pensado ya hacer directs. Porque voy a tener un poco más de tiempo ahora. Justo me lo dijiste el día que lo iba a hacer. Ha coincidido. Tras. Llevamos 2 horas casi de stream. Se me ha pasado bolas, ¿eh? Se me ha pasado, vamos. A ver, ¿quieres que sacaran otra secuela de Zelda? O Tears of the Kingdom es el último de la trilogía de Zelda. Yo creo que ahora van a hacer otra cosa nueva. Bueno, ¿sabéis qué molaría que hiciesen? La Guerra del Destierro en formato de Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, la Guerra del Destierro, eso molaría la hostia, chavales. A mí me encantaría. Es que me flipa Age of Calamity. Me flipa, chavales. Me gusta mucho Age of Calamity. Y molaría mucho la Guerra del Destierro. Ojalá lo hiciesen, tío.
Y en formato Warriors, Musou, sí. Musou de la guerra del destierro. Díselo a Furukawa. La próxima vez se lo digo, chavales. Call of Duty salida en Switch 2. El próximo Call of Duty, el del año que viene, seguramente pueda salir la nueva. A la producción ha afectado que los trabajadores no pudieron ir a trabajar y no sé cuándo el inventario ha sido afectado. Ha sido bastante tocho lo de Taiwán. Vamos a hacer una búsqueda, pero yo creo que no va a afectar, ¿eh? Noticias. No va a afectar, ¿sabéis por qué? Porque abrieron una fábrica en Arizona de TSMC que tiene un rendimiento que es similar a la de Taiwán. No va a afectar en nada, chavales. Que esté unos días sin poderse hacer nada en la de Taiwán, igual, hay más fábricas de TSMC. Es lo bueno que, debido a todas las disputas con China y demás, han abierto más fábricas en otros sitios. Eso es lo bueno, chavales. Lo bueno de TSMC es que han abierto más fábricas que no están en Taiwán. Entonces no va a afectar, realmente. ¿Qué juego crees que le sacará más jugo a la nueva potencia? Ejemplo, juegos Legacy, de los que están ya disponibles en Switch. Juegos Legacy, seguramente. Metroid Prime 4. Seguramente tenga un parche en la nueva consola. A ver, esperad un momento porque estoy viendo una cosa aquí. Ojo. Pues lo tengo que pasar a Libby. Si fuera supuestamente la próxima semana, al menos hubiese aparecido alguna imagen filtrada de Switch 2. Realmente no tiene por qué filtrarse nada. Consola oxidada. Y dirás, ¿por qué? Furukawa con una escopeta en la puerta de la fábrica, revisando a todo el mundo. Por eso no se va a filtrar nada. Yo creo que de la nueva consola no se va a filtrar nada de imagen, ¿vale? O sea, sabemos que tiene magnetismo, ¿vale? Sabemos cómo es el dock. Sabemos que la consola va a tener 8 pulgadas de pantalla. Sabemos que va a tener micrófono, seguramente. Pero no va a salir ninguna imagen. No va a salir ninguna imagen porque Nintendo lo está haciendo bastante bien con que no se filtre nada acerca del nuevo sistema, ¿vale? ¿No hubo una Switch filtrada antes de su lanzamiento? Sí, el kit de desarrollo. Se filtró unas horas, una hora antes. El kit de desarrollo de NX se filtró una hora antes una imagen del tráiler del 20 de octubre. Pero eso no va a pasar. Eso con la nueva consola no va a pasar, chavales. No va a pasar. No tiene pinta. ¿Crees que la consola se asemeja a esas que se muestran con los botones de colores? Sí. Sí. La gente ha hecho unos renders, yo creo que bastante fieles a lo que va a ser el sistema.
Luego ya el color veremos, pero los botones van a ser de colores, al parecer. El DLSS de Switch 2 sería propio de Nintendo en colaboración con Nvidia, en colaboración. Va a ser un trabajo en conjunto de Nvidia y de Nintendo. Hola, quiero comprar una Nintendo Switch o me espero a la Switch 2. No lo sé, Cristian. No lo sé. A ver, ¿te puedes comprar una Switch ahora? Sí, te la puedes comprar. Hay mucho catálogo, hay muchos juegos. Muchos juegos que se supone que van a ser compatibles con la nueva, entonces... Puedes comprarte la Switch ahora y jugar ya a los juegos... Y luego venderla y comprarte la nueva. O esperar. O sea, de forma oficial, por parte de Furukawa, sabemos que antes del 31 de marzo tenemos precio y fecha de lanzamiento. Eso es lo que sabemos, ¿vale? La fecha límite del anuncio es el 31 de marzo. ¿Vale? Esto se sabe por el propio Furukawa. Luego ya, cuando salga la consola, pues puede salir en marzo o puede salir en noviembre del año que viene, ¿sabes? Eso ya depende de si quieres esperar. O sea, el año que viene la vamos a tener 100%. Lo que no se sabe es si a principios o a finales. Veremos por qué apuesta Nintendo. Yo apostaría que va a ser en marzo el lanzamiento, la verdad, no sé por qué. Marzo, abril. La gente se está volviendo loquísima, chavales. Se está volviendo loquísima. Se está volviendo loquísima, chavales. También te digo, parece que podría ocurrir algo pronto. En relación a Pokémon. Vale. Veremos. Yo creo que los de Pokémon se están esperando a que anuncie la nueva consola. Yo creo que Pokémon está esperando a que Nintendo anuncie la consola para mostrar el Z. No sé por qué. Info, ¿puedes explicar lo del rumor de la segunda pantalla? Sí. Se está especulando que hay una serie de conectividad de transmisión de pantalla, ¿vale? O sea, por una serie de módulos que se han encontrado en las piezas que se están enviando a las fábricas para el ensamblaje final de la consola, se han encontrado una serie de módulos que al parecer tienen que ver con retransmisión de imagen a otro sistema, ¿vale? ¿Qué pasa? Mucha gente cree que va a ser algo como Wii U, algo de juego asimétrico. Eso no va a pasar, chavales, ¿vale? No va a haber juego asimétrico. ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, si tú te vas de viaje y no te quieres llevar el dock, que haya algo
a través de... ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre ahora mismo. Como lo que tienen los móviles actuales, Android, iPhone, que tú te conectas a la red Wi-Fi y le dices enviar este vídeo a la pantalla. Y ves el vídeo de YouTube en la tele, ¿vale? Pues yo creo que algo parecido podría suceder con la Switch 2. Que si no te llevas el dock, puedas enviar la pantalla siempre que esté conectada y sea una televisión Smart TV, ¿vale? Siempre que sea una Smart TV y estés conectada a la misma red de internet, puedes enviar la pantalla de la Switch a esa televisión, ¿vale? Evidentemente, sin las mejoras que tiene, evidentemente, llevarte el dock. Porque si tú lo conectas al dock, se desbloquean las frecuencias de reloj más altas, la resolución será más alta, el rendimiento será más alto, el ray tracing se aprovechará mejor, evidentemente, ¿vale? Pero si no te llevas el dock, si no tienes un dock y quieres ver tu Nintendo Switch en una pantalla, puedes utilizar esa función de compartir pantalla, ¿vale? Será algo así, no va a ser para jugar a juegos de Wii U, ¿vale? O sea, no va a ser juego asimétrico, como lo que hay en Wii U, de que tú ves en la pantalla de la tele una cosa y en el Game Pass otra. Eso no va a pasar. Seguramente sea para retransmitir la imagen exclusivamente a una pantalla de televisión sin necesidad de un dock, ¿vale? Pero evidentemente va a ser mejor tener el dock, porque el dock te va a dar mejor resolución, mejor tasas de frame, mejor ray tracing, mejores frecuencias de reloj y demás, ¿vale? O sea, yo creo que es para eso. Veremos si llega a suceder, ¿vale? Es por una serie de piezas que se han encontrado en concreto que es para retransmisión de imagen, ¿vale? En los envíos a las fábricas. Es por eso, por lo que se está especulando con ello. Esto tiene que ver con Pokémon. Vale, le estaba pasando una cosa a Libby. ¿Y si es para VR? Ojo, podría ser para VR, chavales, podría ser para VR. Las gafas VR tienen eso para que se vean las gafas en una televisión, sí. Podría pasar. Podría pasar. No lo descarto, chavales. De hecho, hice un vídeo. ¿Os acordáis el vídeo que hice? Así es Nintendo NX, te lo muestro en vídeo. Así es Nintendo NX, te lo muestro en vídeo. Hice un vídeo aquí en Nintelix igual. Y puse, así será Nintendo Switch 2 o algo así. Hice un vídeo igual, ¿vale? De la Nintendo Switch 2. Y veremos si pasa o no pasa. Veremos. ¿Qué pasa, Grobita? ¿Cómo estás, Kruk? A ver cómo lo llamé. Creo que fue así. Será Nintendo Switch 2. O así será la Nintendo Switch 2 ideal o algo así. Así es la Nintendo Switch 2. Te muestro cómo será en vídeo. Ah, le puse el mismo nombre al final. Al final le puse el mismo nombre. O sea, cogí el nombre de así es Nintendo NX, te lo muestro en vídeo y puse así será, así es la Nintendo Switch 2, te muestro cómo será en vídeo. Le puse el mismo título, pero en vez de poner NX puse Switch 2. Buenísima. Ese vídeo lo veremos en unos meses, chavales, ¿vale? En unos meses, cuando anuncien... Bueno, en unos meses, a lo mejor lo vemos la semana que viene, ¿eh? A lo mejor cuando anuncie la consola lo vemos la semana que viene. Ah.
¿Qué tal, amigo? Volví de Kioto hace 2 semanas y no había ningún rumor de Switch en las tiendas oficiales de Nintendo. Claro, ¿qué va a haber, McFly? Nintendo no comenta sobre rumores o especulaciones. A nosotros nos lo han dicho. Bastante. Nintendo no se posiciona sobre rumores o especulaciones. O filtraciones. Filtraciones, rumores o especulaciones. Evidentemente, Nintendo no se posiciona nunca. Hay una filtración que es real. Ah. Nintendo no se posiciona. Al día siguiente está tirado el post, pero... O al día siguiente no, a los minutos. Pero a ver, es normal, chavales. Tú vas a una tienda de Nintendo y le preguntas al dependiente, ¿cuándo sale la Switch? Y te va a decir, yo qué sé. Yo qué sé cuándo sale. ¿Lo sabes tú? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. ¿Qué pasa, Yumitan? ¿Cómo estamos, Kruk? ¿Todo bien? ¿Por qué me sale tú eres de publicidad en tus streamings, Info? Te está avisando para que no tengas hijos. ¿Y por qué has puesto por Twitter si era la semana que viene los dos? Nada, no sé, especulación mía. No tiene nada, o sea, no hay ninguna base, no hay ningún rumor ni nada, o sea. Es especulación. Info no se posiciona menos para mandar a la gente a Chirona. Efectivamente, Miurko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazote. Que por cierto, no te había leído, pero estabas por aquí, ¿verdad? Yo creo que lo que sea que haga Nintendo, nadie se lo va a ver venir. Efectivamente. Si Switch 2 es tan buena, ¿por qué no sacan Switch 3? Porque todavía no ha salido la 2. Cuando salga la 2, saldrá la 3. Rosquitas. ¿Cuándo regresa Nash a los directos? Tenemos pendiente un stream con él, efectivamente. Pues tenéis que ir a su Twitter, chavales. Decir, haz un podcast con los Nintendo Leakers. Tenéis que ir a Nash y decirle, haz un podcast con Nintendo Leaks. Nada, es que Nash ha estado de viaje, ha estado ocupado, nosotros también, o sea. Hemos estado muy ocupados, chavales, pero... Dale la coña, Nash, decirle, haz un podcast con Nintendo Leaks. A su Twitter y decirle, un podcast con Nintendo Leaks. Y nos mencionáis a nosotros también, evidentemente. Llevo un rato, hace muchos años que... Te veía ya por 2020 en Twitch, cuando aún no tenías el canal, cuando tenías el canal de Informers, ¿eh? Deberéis de hacer un vídeo de coña el día de lanzamiento de Switch 2 hablando de filtraciones de Switch 3. De hecho, ya hay un vídeo en mi canal hablando de Switch 3. Uy, cago en todo. Hacer collabs con Intelix tiene que ser muy top. Cuando quieras, Javi, estás invitado. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras estás invitado, Javi. Hay un vídeo en nuestro canal hablando de Switch 3. No es coña, ¿eh? Lo hicimos a posta, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo qué título le pusimos, ¿vale? No me acuerdo qué título le pusimos, pero hay un vídeo hablando de Nintendo Switch 3. No me acuerdo cuál era. Estoy buscando. Estoy buscando, pero no lo encuentro. Pero os aseguro que hay un vídeo en el canal hablando de Switch 3. 100%. Solo hay uno, ¿vale? Y un vídeo hablando de la Game Boy. Efectivamente. Hay un vídeo hablando de la Game Boy.
Y haremos más, ¿vale? De ese estilo, Kitrusco. Haremos más de ese estilo. De hecho, estamos preparando seguramente uno que se lanzará pronto. Que por cierto, ese vídeo, hablando de la Game Boy, lo petó. O sea, os gustó bastante el formato. Tiene 4.000 visitas ese vídeo. En plan, ¿sabes qué pasa? Se nos ocurrió un día hacer la sección retro, ¿vale? Hablar de filtraciones retro, pero eso va a ser esporádicamente, no va a ser de forma tan asidua, va a ser una vez cada 4 o 5 o 6 meses, ¿vale? Entonces le dije a Ivy, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Que me he encontrado esta curiosidad de una filtración que hubo hace 1000 años sobre la Game Boy. Y le dije, ¿qué te parece si lo comentamos? Y evolucionamos la idea un poco a hacer ese formato de vídeo como si lo estuviésemos haciendo ahora mismo, como si fuese una filtración actual, ¿sabéis? ¿A que no era por el día que era? No, ¿el 20 de abril qué es, chavales? Es el día de Acción de Gracias, ¿no? El 20 de abril, no. ¿Qué es el 20 de abril a todo esto? No sé qué es el 20 de abril, Kitrusco. ¿Qué es el 20 de abril? ¿Qué es el 20 de abril, chavales? ¿El 20 de abril es algo? Ah, es Acción de Gracias. Ni puta idea, la verdad. O sea, dio la casualidad, debe ser. 20 de abril de 90 la chaqueta, ¿cómo está? Sí, lo sé, pixeleño. No sé, pues coincidió. ¿Qué es el 20 de abril, chavales? No me troleéis. No, hombre. Eso es el 1 de abril. Claro, el día de Acción de Gracias es en noviembre. Ya decía yo, digo, ¿cómo va a ser? No sé, se me han cruzado los cables. Pero lo de las bromas es el 1 de abril. Y el 28 de diciembre. Aquí en España es el 28 de diciembre. Pero en Estados Unidos es el 1 de abril. El 20 de abril no es nada. ¡Ah! ¡Coño! Ya sé qué decís. Vale, vale, ya sé qué decís. El 20 de abril, ya sé lo que decís, el 20 de abril. El 20 de abril es el día mundial de la marihuana, ¿no? Algo de eso. Algo de eso es. El 20 de abril es el día mundial de la marihuana o algo así. Dio la casualidad, chavales. Dio la casualidad. Dio la casualidad de que fue el mismo día. Parecía que lo habíamos hecho aposta, pero no. Fue casualidad, chavales. Eso fue casualidad. Lo de subirlo el mismo día, eso fue casualidad, chavales. Ese tipo de vídeos lo vamos a hacer cada 5 o 6 meses, ¿vale? O sea, subiremos una filtración antigua como si lo estuviésemos comentando en la actualidad. Es decir, pero hablando como si fuese lo que va a salir ahora. Sí, casualidad. Que sí, que fue casualidad, chavales. Es el de filtrada la nueva Game Boy y sus especificaciones. Nuevo Mario y conectividad con Nintendo 64. Es ese vídeo, ¿eh? Acabamos el vídeo y nos pusimos a reír. Porque nos estamos aguantando todo el maldito vídeo en no reírnos. Y acabamos el vídeo y nos descojonamos la hostia. Pero casualmente cuando estábamos grabando, muy serios, hablando de tal, tal, tal. Es increíble cómo. Yo no entendí un carajo. ¿Por qué no explicáis? ¿Por qué no lo expliqué normal y hacéis como un recap de lo que se anunció? No lo hacemos así porque la idea, Shinichi, la gracia de eso es hablar de una filtración como si fuese a ocurrir. Es decir, como si hubiésemos viajado al pasado, ¿vale? Y estuviésemos dando la noticia de la filtración. Con unos filtros en VHS y demás sería la leche. Sí, de hecho le íbamos a meter unos filtros de ese estilo, pero claro, ya era demasiado y no nos dio tiempo a meterlo. No nos dio tiempo a meterlo porque se nos echó el tiempo encima y queríamos sacarlo ese día. Quien nos conozca dirá tremendos trolls. El overlay tiene que ser en plan retro. Sí, utilizamos el overlay anterior.
El overlay que usamos para hacer el vídeo era el primero que usamos en IntelliJ, que era así estilo retro. Estilo wave, así, retro. Chaval, el Nintendo NX tendrá controles táctiles, ¿te imaginas? Y os dejaste la foto vieja por semanas. Nos dejamos la foto vieja por semanas porque cuando la cambiamos en Twitter la dejamos, ¿vale? O sea, ese cambio lo hicimos en Twitter nada más. ¿Qué pasa? Que en Twitter no la cambiamos. ¿Sabes por qué? Porque estaba época de eventos, época de ta 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 ta. Y para no perder repercusión, no cambiamos la imagen. Porque cada vez que cambias la imagen, Twitter te mete un shadow ban. Entonces, como ya la teníamos cambiada y teníamos verificado otra vez la cuenta de Twitter, decidimos no cambiarlas hasta que pasase todo el tema de eventos y demás. Y ya cuando pasó todo el tema de eventos y demás, dije, tenemos que cambiarla ya porque al final van a anunciar las virtus y seguimos teniendo el logo antiguo. Dije, hay que cambiarla ya. Y aprovechamos un día que no había nada para cambiarla. A ver. Y a todo esto, chavales. Llevamos 3 horas de stream. Me cago en la hostia. Ah, no, 3 horas, no, 2 horas y cuarto. Pensaba que había pasado más tiempo. Pensaba que habían pasado 3 horas ya de streaming. Llevamos 2 horas y cuarto nada más. ¿Qué pasa? Que mientras estoy mirando a ver si sale algo en los foros chinos. Vamos a hacer una encuesta, chavales. 3.364 horas más de stream y tienes que empezar el Layton. No te alargues. Ojo, vamos a hacer una votación, chavales, ¿vale? Voy a poner una encuesta, tanto en YouTube como en Twitch. A ver. ¿Cómo se hacen las encuestas aquí en YouTube? Aquí. Encuesta, ¿vale? Vamos a poner. Y aquí es encuesta pool. Espérate, que estoy poniendo la encuesta. Ahora os digo. Vamos a poner una encuestilla para cerrar. Para ir cerrando el stream. Vale, durará un par de minutillos. Voy a hacerla tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? La encuesta. Ahí está. Vale, pues podéis votar ya la encuesta, ¿vale? ¿Cuándo creéis que va a revelarse finalmente la Switch? ¿Septiembre o octubre? Esa es la encuesta, ¿vale? Votad. Yo creo que es la semana que viene. Entre el 17 y 19. ¿Os imagináis qué pasa de verdad?
A ver, tiene pinta, sinceramente, o sea, teniendo los pies en la tierra, tiene pinta de que sí, que va a ser en octubre. Pero semana que viene, chavales. Ay, a lo loco. En noviembre. Noviembre no, chavales. Muy tarde. Noviembre es muy tarde, chavales. Muy tarde en noviembre. Yo voto por septiembre, chavales. A full, a fuego, semana que viene. A fuego con la semana que viene, chavales. No va a pasar, obviamente, pero... Yo digo que antes de la apertura del museo. Antes de la apertura del museo tiene que ser la semana que viene. Porque luego, final de la semana que viene, tenemos Tokyo Game Show. 24 tenemos Level 5 Vision. 26 tenemos el lanzamiento de Zelda Echoes of Wisdom. Y el 19 se rumorea que será el State of Play. Vale, entonces 17, 19 más o menos. No veo la opción de febrero. No hay opción de febrero, David, porque no va a pasar en febrero. No tiene pinta de que sea en febrero, la verdad. Es inminente, lo cambia todo. Caemos, caemos todos, efectivamente. Si caemos, caemos todos, chavales. Bueno, a ver, la mayoría de gente en Twitch ha votado por septiembre y la mayoría de gente en YouTube ha votado por octubre, ¿vale? Muy mal, ¿eh? La gente de YouTube no son gente de fiar. No han votado por septiembre. Muy mal, chavales. La gente de YouTube no es de fiar, ¿eh? Pasadotes los de YouTube. No, 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 no. Los de YouTube no estáis pasados, ¿eh? Os estáis equivocando, ya veréis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, llamitas? ¿Cómo estamos, Kruk? ¿Cuánto tiempo? Sin verte, un abrazote. Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Porque yo no he hecho stream, la verdad. O sea, llevo 2 o 3 meses sin hacer stream porque no he podido. Bueno, 2 meses. 3 ya es mucho. Un par de meses, sí. Septiembre es muy pronto. Sí, yo, sí, yo. Sí, yo, chavales. Twitch es el corazón y YouTube es el cerebro. Buena comparativa, pixeleño. Si es en septiembre, tiene que ser sí o sí la semana que viene. La última no puede ser, ¿vale? Si no es la semana que viene, ya nos vamos a octubre ya. Es que ¿sabéis qué pasa? Hay mucha gente hablando de ello. Hay muchísima gente. Muchísima gente apuntando a octubre. Muchísima. Y cuando pasa esto, hay un anuncio. O sea, pero me refiero a gente fiable, no gente random, ¿sabéis? Gente random puede decir lo que quiera. Me refiero a gente fiable. Si es septiembre, ¿crees que opaque al Zelda, no? Cuando el río suena, piedras trae. Diamante. El otro día dije el resumen. O sea, dije el resumen, sí. Dije el refrán a Liv y le dije: cuando agua llueva. ¿Qué le dije? O sea, lo hice sin querer. Le dije: cuando agua llevas, porque río suena. Se lo dije fuera de cámara a Liv. Le dije: cuando agua suena, porque río lleva. Ay. Sí, sí, tal cual, lo dije así. Me quedé tan pancho. Eso lo tenemos. Me hubiese molado que hubiese sido grabado. Pero no, fue fuera de cámara cuando se lo dije. ¡Ey, Eze! Muchas gracias por ese pedazo de miembro. Un abrazote. Muchas gracias por unirte como miembro. Muchas, muchas, muchas gracias, Eze. Un abrazote. Gracias por ese apoyo. Ole.
Hoy a mis críos en el cole les he dicho, venga, ahora recoged las batas y poned los libros del comedor. Y me quedo tan ancho. Buenísima, Javi. Ahí está, tope. Ya podían los de Nintendo hacernos un favor y sacarnos el martes un teaser a las 5. A las 5. 5, miurco. Madre mía. Nah, hombre, será a las 4 de la tarde en España, seguramente. Sería a las 4 de la tarde, seguramente, el tráiler. Parece que Nintendo quiere seguir la misma estrategia que con Switch. Dos colores, presentación en octubre, lanzamiento en marzo-abril. Tiene pinta. Tiene pinta, Jordi. Tiene mucha pinta de que van a replicarlo. Han dicho, si sale bien, ¿por qué no vamos a hacer un copy-paste? Total, ya lo tenemos hecho. Y vamos a ir cerrando. ¿Cómo veis el día 1? Justo antes de que abran el museo para anunciar la consola. Buena fecha también, Rose. No sé. Yo desde que... ¿Sabéis qué pasa, chavales? Desde que anunciaron el museo, por primera vez dije, la consola va a aprovechar el museo. Evidentemente va a aprovechar el museo porque la consola va a estar allí. Claro que sí. Pero me refiero, van a aprovechar el museo para anunciarla antes. Y justo se retrasó la apertura del museo, supuestamente, por unas licencias. Supuestamente, el museo se retrasó por unas licencias y para terminar algo que faltaba en el museo. ¿Y si el retraso realmente no era eso? Y es por la consola. Porque, como ya sabréis, también se rumorea que hubo un retraso del lanzamiento de la consola. ¿Y por qué digo esto? Porque el museo iba a abrirse en abril y se rumoreaba que el anuncio de la consola sería por esas fechas. ¿Qué pasa? Luego salió el rumor del retraso de la consola. Y justamente después del rumor del retraso de la consola, salió Nintendo a decir, retraso en la apertura del museo. Y es que parece que van de la mano. O sea, parece que el anuncio de la consola va de la mano con el museo también. O sea, tengo una apuesta. Si sale el anuncio en septiembre, te invito a comer. Si sale en octubre, me invitas tú. Si se anuncia más tarde, lloramos todos. Venga, Javi. Te lo compro. Trato hecho, Javi. Por eso el Fantasy Life se retrasó. Y tiene como plataforma Switch y otras plataformas sin anunciar. Efectivamente, Robs. Es que es muy raro, tío. O sea, se rumorea el retraso del anuncio del nuevo sistema de Nintendo. Y justamente sale Nintendo a decir: retraso de la apertura del museo a final de año. Y ahora se está rumoreando muchísimo que se va a anunciar el sistema. Pues parece que van de la mano. Y también eso, lo que comenta Robs del Fantasy Life, del Level Vision, del evento de Level 5. O sea, hay cosas raras. Hay cosas raras. Siempre las hay, pero ahora más. Así que nada, chavales, que mañana tenéis un videito, ¿vale? Hoy no ha habido vídeo porque iba a hacer directo por la tarde. Yo he tenido que trabajar, ¿vale? De mañana, yo trabajo de mañana hoy. Y iba a hacer directo por la tarde y dije, bueno, no sacamos nada hoy, ya está. Haces tú directo por la tarde, yo hago directo por la noche y ya. Mañana sábado hacemos videito, ¿vale? Mañana habrá un videito.
Habrá videito con comentando cositas interesantes, ¿vale? Pues siempre hay cositas interesantes, evidentemente. Primero en IntelliLeaks, como siempre. Y nada, me lo he pasado muy bien, hacía mucho que no hacía directo, me he sentido como en casa, como siempre. Evidentemente, y nada, chavales, que muchas gracias por todo el apoyo que nos dais diariamente. Comentando, dando like, apoyándonos en todas las redes sociales, uniéndonos como miembros, bueno, Amazon Prime, Twitch Prime en canal de Twitch, estando diariamente también en Discord, en Telegram, en fin, eso, que se agradece un montonazo, chavales, todo el apoyo que nos dais diariamente. Nunca me voy a cansar de decirlo, y Vi tampoco te cansa de decirlo. Nos gusta hacer lo que hacemos y si alguien lo ve y le gusta lo que hacemos, pues guay, la verdad. O sea, ya sabéis, nosotros lo que queremos hacer es, pues, una comunidad sana y ya está. Tampoco hacemos lo que nos da la gana cuando queremos y listo. Próximamente, concretamente la semana que viene, sale el Zelda, ¿vale? Como ya os he dicho antes, es que estoy enamorado de ese juego, chavales. No puedo decir nada, pero es que, bueno, sí, puedo decir lo que dijimos en el vídeo, ¿vale? Tenéis un vídeo de Zelda en el canal, donde jugamos a Zelda. Solo puedo decir que es una maravilla. Es una locura, chavales, el Zelda nuevo. A mí me ha enamorado, ¿vale? A mí personalmente me ha encantado. Y tiene el estilo artístico de Link's Awakening, pero no tiene nada que ver con Link's Awakening, ¿eh? Ojo cuidado con el GOTY de este año. En fin, chavales, que nos vemos la semana que viene jugando a Zeldita, Echoes of Wisdom. Próximamente tendréis contenido en exclusiva para los miembros y creo que también lo puedo subir a Twitch. Vale, tendréis contenido en exclusiva para los miembros en YouTube. Y los miembros de Twitch creo que también se puede subir vídeos y ponerlos como exclusivos de miembros. Así que también lo haré, ¿vale? Así que nada, suscribíos al canal. Dejad un gran likeazo. Hacedos miembros del canal si queréis ver contenido exclusivo. Suscribíos con Amazon con Amazon Prime o Twitch Prime también, si queréis ver contenido exclusivo. Si no, no hace falta, evidentemente es un extra, ¿vale? Un extra que no es obligatorio. Y haré lo que os he dicho, ¿vale? Haré lo que os he dicho próximamente. Y pues nada, que un abrazo a todos. Gracias por acompañarme en el directo de hoy. Oscar, Iván, Javi, Rob, Shinichi, Pixeliño, Llamas, Buzo, Jordi, Silver, ha habido muchísima gente, Miurko, o sea, ha sido una locura hoy, ¿vale, chavales? O sea, ha habido muchísima gente, perdona si me dejo a muchos, porque evidentemente me he dejado a muchos, perdona si no he leído algún comentario en el chat, perdonadme, ¿vale? Si no he leído algo, perdonadme, ha habido muchos comentarios, y eso, que mañana tenéis un videito aquí, en YouTube, chavales. Hasta mañanita, un abrazote si os quiere, bye bye, y hasta mañana.